Gracias por la presentación. A vosotros gracias por estar aquí. Otra vez, como decimos, en la vuelta a la presencialidad, que siempre es mucho más agradable. Además, os diría especialmente en un tipo de sesiones como esta, en la que podemos interactuar, ¿no? Para mí, los interventores sois una clase muy especial, ¿no? Mi formación es estrictamente jurídica, no económica, y por lo tanto lo que hacéis vosotros a veces a mí se me escapa, ¿eh? Por eso os digo que si hay alguna cuestión de las que explico que no queda clara o que no estáis de acuerdo, me interrumpís y lo comentamos. Si no, al final también podemos hacer el debate que consideréis oportuno. Mirad, ¿cuál va a ser la estructura de mi intervención hoy? Voy a hacer una breve introducción, simplemente a puro recordatorio, acerca de las modalidades de invalidez del acto administrativo y luego su proyección en materia de contratación pública. Y después me voy a centrar solamente en dos puntos, pero que creo que son los dos puntos principales que tiene planteado hoy el tema de la invalidez o de la nulidad en nuestro ordenamiento, que además servirá para hilvanar en parte con lo que después dirá la intervención que hará Karma. Ya os adelanto que estos dos puntos sobre los que me quiero centrar, y creo que tiene que ser de interés también para vosotros, para vuestro quehacer cotidiano, es qué sucede cuando queremos revisar contratos nulos. Pensad, por ejemplo, en los casos de la contratación verbal. ¿Qué hacemos? Y el segundo punto sobre el que quiero hablar con vosotros es, en el marco de la revisión de oficio, cómo hemos de interpretar la aplicación de los límites de la revisión, los límites del 110. De unido. Son dos temas fundamentales, os diría, muy polémicos y sobre los que hace falta clarificar. Bueno, pues al menos os voy a ayudar, lo voy a intentar, a diagnosticar el problema. La introducción sobre la invalidez. Bueno, ya sabéis que el régimen de la validez de los actos administrativos está en la actualidad regulado en la Ley 39/2015, la Ley de Procedimiento Administrativo Común, en los artículos 47 a 52. Ya la conocéis, simplemente voy a recordar algunas nociones porque me serán útiles para la exposición posterior. Recordad que en nuestro ordenamiento se reconocen dos clases de invalidez, dos modalidades de invalidez, que es la nulidad de pleno derecho o nulidad radical, es la modalidad más grave, y la segunda es la anulabilidad. No existe ninguna tercera categoría. Es decir, en nuestro ordenamiento, a diferencia de otros ordenamientos comparados, no hay más modalidades de invalidez. En concreto, en nuestro ordenamiento hoy, históricamente sí, pero hoy, no es una modalidad de invalidez la inexistencia. Es decir, la inexistencia, que era la más grave de todas, hoy tiene que ser reconducida a supuestos de nulidad de pleno derecho. Por tanto, hay nulidad de pleno derecho y anulabilidad. Si alguien nos habla de inexistencia, es o porque está hablando de un ordenamiento extranjero, o está hablando del ordenamiento español histórico, o no se entera. Hay que reconducirlo a nulidad de pleno derecho. Vamos a ver en cada caso, nulidad de pleno derecho y anulabilidad, cuáles son los supuestos, qué efectos tiene esa invalidez y qué procedimiento de revisión hay que utilizar en cada caso. Nulidad de pleno derecho. Supuestos. Es muy claro. Solamente hay nulidad de pleno derecho si concurren las causas de nulidad de pleno derecho establecidas en la ley. Numerus clausus. Tasado. No te puedes inventar. Además, se interpretan restrictivamente, no cabe aplicar analogía, ni siquiera interpretación extensiva. ¿Dónde está la enumeración
de las causas de nulidad de pleno derecho? En el artículo, para los actos administrativos, en el artículo 47.1. Para los reglamentos, disposiciones generales, en el 47.2. Y ojo que no son las mismas, ¿eh? No mezcléis. Actos administrativos, apartado 1, disposiciones generales, apartado 2. Es un error frecuente, por ejemplo, cuando habláis de la nulidad de pleno derecho de reglamentos o disposiciones generales, aludir a las causas del 47.1. No, las del 47.1 son solo para actos administrativos. Como estamos hablando de actos administrativos ahora, concluyo, las causas de nulidad de pleno derecho vienen establecidas en la enumeración en el listado del 47.1. Este listado, sin embargo, si me permitís la expresión, tiene un poco de trampa. ¿Por qué? Porque la última causa es una remisión abierta a otras causas que puedan establecerse, ojo, expresamente y por disposición con rango de ley. Y efectivamente, las leyes establecen otras causas de nulidad de pleno derecho. Dice, bueno, si concurre tal supuesto, el acto será nulo de pleno derecho. ¿De acuerdo? Pero tiene que ser expresamente y por norma con rango de ley, no reglamento, no ordenanza. Eficacia de la nulidad de pleno derecho. Si un acto administrativo padece de un vicio de nulidad de pleno derecho, ¿qué efectos jurídicos se producen? Bueno, la nulidad de pleno derecho, en la concepción tradicional, que yo os diría está puesta en tela de juicio, pero yo os explico lo que a día de hoy sigue manteniendo los tribunales. Digo, en el caso de la nulidad de pleno derecho, la eficacia se dice que es ex tunc, con T de tomate, ex tunc. Ex tunc significa que tiene efectos retroactivos. Es decir, cuando se dicta el acto, comienza a producir sus efectos. Y solo pasado un tiempo, se declara su nulidad. Pues bien, cuando se declara la nulidad, el acto ya no produce efectos hacia el futuro, pero ojo, desaparecen los efectos que ha producido hasta el momento, desde que se dictó hasta la declaración. Es decir, cuando se declara la nulidad de pleno derecho, es como si el acto nunca hubiera producido efectos. Quedaros con esta idea, esto es importante. Es importante cuando hablemos de los límites de la revisión. Ex tunc. Si la idea es borrar el acto del ordenamiento, como si nunca hubiera existido. ¿Cuál es el mecanismo específico para la revisión de los actos administrativos nulos de pleno derecho? Bueno, por supuesto pueden ser objeto de recursos administrativos, recurso contencioso, eso no entro, ¿eh? Me refiero a la revisión en vía administrativa. Bueno, pues el procedimiento específico que prevé la ley es la revisión de oficio del artículo 106, revisión de oficio. Si hay nulidad de pleno derecho, lo que toca es revisión de oficio. Vale. Vámonos a la segunda modalidad, la anulabilidad. Supuestos de anulabilidad. Lo tenéis en el 48 de la ley, 39, ¿eh? Nos dice la ley, la anulabilidad es la regla general. Si la nulidad de pleno derecho solamente procede en los supuestos establecidos en la ley, la anulabilidad será la regla general. Es decir, el acto es anulable si adolece, si se ha producido, si padece cualquier infracción del ordenamiento jurídico. Es decir, cualquier infracción del ordenamiento jurídico conlleva anulabilidad del acto. ¿Vale? Ahora bien, ese mismo artículo 48 a continuación establece una serie de reglas especiales que lo delimitan. La primera, el caso concreto del vicio de desviación de poder. ¿Conocéis, no?, lo que es la desviación de poder? Si algo que digo no se entiende, me interrumpís, insisto, ¿eh?
si un acto administrativo adolece de ese concreto vicio, que es la desviación de poder, el artículo 48 nos dice que la consecuencia jurídica es la anulabilidad. Pero yo os tengo que decir que, excepto que alguna ley para supuesto concreto establezca la nulidad de pleno derecho, que esto sucede. Hay casos en los que la ley dice, en este concreto caso de desviación de poder, la consecuencia es la nulidad de pleno derecho. ¿De acuerdo? Segunda regla especial. Los defectos de forma. Es decir, cuando el acto administrativo tiene un vicio formal, de forma. Pues bien, el artículo 48 nos dice que la consecuencia es la anulabilidad solamente en dos casos. Fijaros, no todo vicio de forma genera anulabilidad, solo en dos casos, que son, primero, cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, uno, dos, cuando el defecto de forma dé lugar a indefensión, genera indefensión a los interesados. Y en todos los demás supuestos de vicios de forma, ¿qué pasa? Bueno, pues se trata de lo que se denominan irregularidades no invalidantes. Es decir, el acto padece de una irregularidad, pero la irregularidad no provoca la invalidez del acto. El acto es válido. Validez con irregularidades. Lo de que el acto sea irregular puede tener otras consecuencias. Por ejemplo, en su caso, puede generar responsabilidades disciplinarias o responsabilidades de otro tipo, pero no anulabilidad. Tercera y última regla especial. Actuaciones administrativas realizadas fuera de plazo. Es decir, ¿qué pasa si la Administración tiene un plazo para actuar y lo incumple? Bueno, pues solamente en un caso, solo en un caso, este vicio temporal, solo en un caso, genera anulabilidad, que es cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo, dice la ley, ¿eh? Artículo 48. Cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. Esto es que sea un término esencial. En todos los demás casos, si la Administración incumple sus plazos, ¿qué sucede? Es una irregularidad no invalidante. Lo mismo. El acto es irregular, pero es válido, no invalida. Recapitulando, supuestos de anulabilidad lo tenéis en el artículo 48. Es la regla general. En principio, cualquier vicio, cualquier infracción del ordenamiento genera anulabilidad, pero luego hemos visto que no es del todo cierto, con las reglas especiales. El vicio de desviación de poder, defectos de forma y actuaciones fuera de plazo. ¿Qué efectos, qué eficacia tiene la anulabilidad? Segundo punto. Bien, en el caso de la anulabilidad, los efectos son ex nunc, con N. N de Navarra, es nunc. En el caso de la nulidad de pleno derecho era ex tunc, aquí es nunc. ¿Qué significa es nunc? Significa que el acto conserva los efectos que ha producido hasta la declaración de invalidez, pero ya no produce más en el futuro. Es decir, no tiene eficacia retroactiva. El acto se dicta y comienza a producir sus efectos. Pasado un tiempo, se constata que hay una anulabilidad y se declara la invalidez. Pues bien, los efectos producidos desde que se dicta el acto hasta que se declara la anulabilidad se conservan, se mantienen, solo que no siguen produciendo efectos en el futuro. Tercer y último punto, ¿cuál es el mecanismo de revisión específicamente pensado para los actos anulables?
no es, subrayo, no es la revisión de oficio, sino la declaración de lesividad del artículo 107 de la Ley 39. Bien, hasta aquí, como veis, un repaso general de las clases de invalidez, de actos administrativos. ¿Qué pasa con los contratos públicos, contratos del sector público, en especial contratos administrativos? Bueno, pues la invalidez de los contratos está regulado no en la Ley 39, sino en la Ley de Contratos, artículos 38 a 43 de la Ley de Contratos. Hay todo un régimen complejo, que ahora no os voy a explicar, si no se me va las dos horas, pero sí que os quiero destacar una idea que es importante por lo que luego veremos. Y es que el artículo 41.1 de la Ley de Contratos, que os sugiero su lectura atenta, cuando tengáis un rato vosotros, el artículo 41.1 establece que para los actos previos a la adjudicación, para los actos previos a la adjudicación y para el acto de adjudicación, me están haciendo la competencia desleal, puede ser, ¿no? Desde otro sitio. Tenemos dos. Bueno, escuchadme a mí, por favor, que si no me acomplejo, ¿eh? Como os digo, ese artículo 41.1 establece que si los actos previos, preparatorios, y el acto de adjudicación, actos previos a la adjudicación y el acto de adjudicación del contrato, son nulos de pleno derecho, si concurre una causa de nulidad de pleno derecho, cabe la revisión de oficio. Y la Ley de Contratos se remite en bloque a la regulación de la revisión de oficio de la Ley 39/2015. ¿Eh? Es decir, la Ley de Contratos hace un llamamiento a la Ley de Procedimiento en la regulación de la revisión de oficio para la revisión de oficio de actos previos y de adjudicación del contrato. Bien, pues pasamos ahora, si os parece, a la primera de las cuestiones puntuales, de las dos, que os quería comentar, que os diría que sería, es el tema reina hoy entre de las polémicas, ¿no? Y es cómo revisamos contratos irregulares, contratos nulos. Mirad, ese es un tema muy relevante, muy relevante. Os diría incluso que a día de hoy está de moda, por desgracia, pero está de moda, y que es complejo. Tenemos que, entre todos, ser capaces de dar una solución clara al problema, porque hay una gran confusión. Como punto de partida os diría, en este tema hay una gran confusión y tenemos que intentar clarificarnos. Voy a intentar ayudar, al menos, a hacer el diagnóstico de la situación. Mirad, ¿cuál es el supuesto de hecho que os voy a explicar para entendernos? El supuesto de hecho, estoy convencido que como interventores lo habéis vivido muchas veces en vuestras administraciones. Un empresario se presenta ante la administración, comparece ante la administración y presenta facturas al cobro, presenta facturas para que se le pague. Esas facturas se corresponden con servicios, prestaciones, realmente, efectivamente realizadas por el empresario, aceptadas por la administración, que obviamente no le han pagado, por eso las presenta al cobro, pero, y esta es la clave, el empresario no tiene un título jurídico válido, no puede presentar un título jurídico válido, para entendernos, un título contractual, que le haya habilitado para realizar esa prestación. Ha realizado una obra, ha prestado un servicio, efectivamente lo ha hecho, la administración lo ha aceptado, pero no hay título contractual válido. No hay un título jurídico válido de habilitación
de la prestación realizada. Es lo que se viene a denominar prestaciones sin cobertura contractual. El problema de las prestaciones sin cobertura contractual. Bien, vamos a intentar delimitar un poco mejor este supuesto de hecho que os acabo de explicar. Mirad, ¿cuál es el denominador común a todos estos supuestos? Que son casos de contratación irregular. Subrayo, contratación irregular. Es decir, son supuestos en los que se ha infringido el ordenamiento jurídico. Son supuestos de ilegalidad. ¿Por qué os hago esta advertencia y por qué os subrayo tanto algo que es obvio? Claro, si no hay título contractual, es una situación irregular. Si el empresario ha realizado una actividad a favor de la Administración sin un título jurídico válido, pues eso es irregular. ¿Por qué os subrayo este punto? Os subrayo este punto porque me da la sensación de que la generalización de estas prácticas nos está como inmunizando. Nos está como inmunizando. Y ahora os explico mejor, de la expresión contratación irregular, nos estamos fijando sobre todo en qué es contratación y nos olvidamos de qué es irregular. Mirad, os pongo un ejemplo. Hace poco, en septiembre, participé en unas jornadas como ponente en La Palma de órganos consultivos, Consejo de Estado, Comisión Jurídica Asesora y demás, ¿no? Y traté precisamente este tema. Los órganos consultivos, sabéis que intervienen emitiendo dictámenes en la revisión de oficio, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención de que había como una, no en todos, pero había una idea muy generalizada de que, ¿cuál es el problema de estos casos? El problema es cómo podemos pagar al empresario. Porque pobre empresario, ha realizado la actividad, habrá que pagarle, porque si no hay un enriquecimiento injusto de la Administración, ¿no? Bueno, yo creo que ese es un planteamiento equivocado. Hemos desviado el foco de atención. El foco de atención es que la contratación es irregular. Eso es una ilegalidad. Hay que luchar con todos los mecanismos jurídicos existentes y, si no, hemos de crear nuevos para que eso no se produzca. La contratación irregular debe desaparecer. No se puede normalizar. Es verdad que si se produce alguna contratación irregular, tendremos que apechugar con sus consecuencias materiales. Y es que habrá un empresario que ha realizado una prestación y quiere cobrar. ¿Y qué hacemos? Pero, no sé si me explico, la atención, la motivación principal no tiene que ser cómo hacemos frente a las consecuencias materiales de una ilegalidad, sino hemos de evitar que la ilegalidad se produzca. Con todos los mecanismos jurídicos, incluido la exigencia de responsabilidades de aquellos funcionarios o autoridades de la Administración que han realizado esa práctica, si concurre a los requisitos legalmente necesarios. ¿Vale? La contratación irregular y los mecanismos utilizados para hacer frente a sus consecuencias, luego veremos, por ejemplo, el reconocimiento extrajudicial de créditos, no se pueden normalizar. Para entendernos, por esta vía no podemos crear un procedimiento de contratación ordinario no previsto en la ley y que incumple todos los principios de la ley de contratos, publicidad, transparencia, concurrencia competitiva. La contratación irregular es, sobre todo, irregular. Y como es una cosa irregular, hay que luchar contra ella. En general, por lo tanto, todos entran en el supuesto de la contratación irregular. Podemos diferenciar dentro de esta categoría supuestos diferentes, diferentes casos de contratación irregular. Yo os diría que, a la luz de la experiencia de los consultivos, yo he sido 6 años miembro de la Comisión Jurídica Asesora, hasta febrero de este año, ¿no? Y ahí he visto la práctica, ¿no? Y os diría que la mayoría de casos se pueden reconducir a 3 hipótesis, 3 supuestos.
que requieren un tratamiento diferenciado. Es decir, aquí tenemos que utilizar el pincel del pintor y no la brocha del pintor de paredes. Hemos de ir con precisión. El primer supuesto, os digo y luego los explicamos. El primer supuesto es el de la falta de un título inicial válido. Falta de título inicial válido. El segundo supuesto es el de la continuidad en la prestación. Y el tercer supuesto es el de las modificaciones contractuales, modificaciones ilegales. Habría más casos, ¿eh? Pero la inmensa mayoría se pueden reconducir a estos tres. Vamos a verlos. El primer supuesto es el de la falta de título inicial válido. Es decir, en este caso, el empresario realiza la prestación sin que nunca, desde el principio, nunca tuviera un título habilitante válido, nunca tuvo un título contractual válido. No hubo nunca un contrato válido, ¿no? Aquí caben, hilando fino, dos casos distintos. El primer caso, que os diría que es el más grosero, es cuando no se ha seguido ningún procedimiento de contratación. Procedimiento de contratación igual cero, ni un solo trámite. Lo que nos encontramos es que la Administración ha hecho una adjudicación verbal, rectius, mejor dicho, informal, porque a veces no es estrictamente verbal, por ejemplo, puede ser que le envía un WhatsApp o le envía un correo electrónico, ¿eh? Una adjudicación informal, para entendernos, verbal, y el empresario la recibe y realiza la prestación y luego quiere cobrar. Segundo supuesto, se inicia el procedimiento de contratación, pero por razones sobrevenidas, las que sean, aquí pueden variar, no termina el procedimiento, sino que la Administración se apresura y hace esa adjudicación verbal, adjudicación informal. Normalmente es porque se le echa el tiempo encima. No tiene tiempo de terminar el procedimiento, suele haber una mala planificación y pues la prestación hay que hacerla ya, el procedimiento me va a llevar mucho tiempo, oye, mira, empieza mañana. Esas dos hipótesis que os he dicho, cero procedimiento o procedimiento inconcluso, tienen como denominador común que tanto la adjudicación como la formalización del contrato son irregulares. No se han hecho bien. El segundo supuesto es el de la continuidad en la prestación. Aquí estamos ante un caso distinto. En este supuesto, el empresario comienza a realizar la prestación con un título jurídico válido, con un título contractual, con un contrato válido. Lo que sucede es que el contrato se extingue. El contrato muere, ya no hay más contrato. Y el empresario, luego lo veremos, ¿eh?, siempre de acuerdo con la Administración, sigue realizando la prestación. Hay una continuación en la prestación ya sin la cobertura del contrato inicial, que ha muerto, se ha extinguido. Pues bien, esa continuidad de la prestación, ese añadido, es irregular. No tiene un título jurídico válido, no tiene un título contractual que le avale. ¿De acuerdo? Bien. Este segundo supuesto os diría que es con diferencia el más complicado. ¿Por qué? Porque, como sabéis, y ahora os intento sistematizar, la ley prevé habilitaciones para que, extinguido, muerto el contrato, el empresario siga realizando la prestación. Estas habilitaciones legales de la continuidad de la prestación, habilitación legal de la continuidad de la prestación, son supuestos
perfectamente regulares. No es un caso de contratación irregular. Me detengo aquí un momento porque he visto alguna cara de velocidad entre vosotros. Insisto, si no me explico bien, me lo decís. Fijaros, hasta que se extingue el contrato, hasta que el contrato muere, la prestación tiene como título habilitante un título contractual. Es decir, ¿cuál es el título jurídico que habilita al empresario a realizar la prestación? Pues el contrato válido. Una vez que el contrato desaparece, cabe la posibilidad, en los supuestos que ahora os explico, de que el empresario siga teniendo un título jurídico que le habilite a continuar con la prestación. Lo que sucede es que ese título jurídico que le habilita a continuar no será un título contractual, no es un contrato, sino que es un título legal, es la ley. Es la ley la que directamente le habilita. Es decir, la habilitación del empresario ya no será el contrato, será la ley. Karma. En los contratos, en el artículo 34 de la ley de contratos, permite las continuidades que se puede prever en el tiempo. Sí. Ahora vamos. Perdona, que no paran de llamarme. Voy a poner modo avión y ya está. Vamos a verlo. Es decir, hay determinados supuestos en los que se va a discutir si la habilitación es contractual, si es legal o si es mixta. O es contractual, pero porque la ley prevé que el contrato lo pueda establecer. Además, en cada uno de los supuestos que os voy a explicar ahora, os voy a decir, hay una discusión acerca de cuál es su extensión, sus límites, el alcance. Es decir, en relación con cada uno de los supuestos, para entendernos, podemos hacer una tesis doctoral, ¿sabes? Que no va a ser el caso, porque no tenemos tiempo, ¿sabes? Pero al menos que sepamos cuáles son esos títulos habilitantes. Y os destacaré los que creo que pueden ser más conflictivos. Mirad, los he intentado ordenar en torno a tres grupos, que son supuestos en que hay una habilitación para continuar la prestación después de la extinción del contrato, es decir, cuando el contrato desaparece por extinción, cuando el contrato desaparece por resolución, la primera extinción sería cumplimiento, para entendernos. Y la tercera es cuando el contrato desaparece por nulidad. En los casos de extinción por cumplimiento, el contrato ha desaparecido, se ha extinguido porque se ha cumplido. ¿Cuáles son los supuestos en los que la ley, por sí sola o de la mano del contrato, como decía Karma, permite la continuidad de la prestación? Os los digo. Relevantes aquí. En primer lugar, artículo 29.3 de la Ley de Contratos. La ampliación del plazo de ejecución de la prestación en caso de demora del contratista. Aquí se puede discutir si el contrato se ha extinguido, si no se ha extinguido, sino que la ley ha establecido una ampliación ex lege de la duración del contrato, pero en todo caso es un precepto que tenéis que analizar en el caso concreto, si se ha dado o no. 29.3. Segundo supuesto, que este os diría sería la estrella, el 29.4, párrafo quinto, 29.4, párrafo quinto de la Ley de Contratos, que establece una prórroga legal en el caso de contrato de suministros y servicios de un máximo de 9 meses, pero solo si se cumplen los requisitos que establece el precepto, no en todo caso. Siempre que haya incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles, que hayan razones de interés público, y que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de 3 meses
respecto de la fecha de finalización del contrato originario. Aquí, este es un artículo complejo, habría que analizarlo con detalle. Idea fuerza. Esta prórroga legal no sirve para cubrir la falta de planificación de la Administración a la hora de contratar. ¿Hay que no me he dado cuenta y se me ha echado el tiempo encima? Pues no, no puedes acudir al 29.4. Y, en tercer lugar, vinculado con los anteriores, el artículo 288, letra A, infine, 288A, infine, de la Ley de Contratos, que establece la obligación legal del contratista, en el caso del contrato de concesión de servicios, de continuar la prestación hasta la formalización del nuevo contrato. Hay un cuarto supuesto dentro de esta primera categoría de extinción por cumplimiento que nos interesa mucho en Cataluña y que os diría que es el más polémico, que es el artículo 235, letra A, del ROAS. 235, letra A, del ROAS. Mirad, este artículo dice lo siguiente. En caso de extinción normal del contrato, o cumplimiento, el contratista tiene que prestar el servicio hasta que otro se haga cargo de su gestión. Punto. Ya está. Sin limitación temporal, sin ningún requisito. En caso de extinción normal del contrato, el contratista, es decir, el contratista del contrato que se ha extinguido, quien viene realizando la prestación, tiene que continuar con la prestación hasta que otro se haga cargo de la prestación. Es decir, se quiere evitar una interrupción del servicio, ¿no? Claro, no establece límites. Esto, si os dais cuenta, permitiría una cobertura normativa de la mayor negligencia, por ser suaves, pensemos que siempre sea negligencia y en otra cosa, en materia contractual de las administraciones, ¿no? Esto, en mi opinión, no puede ser. Hay que establecer unos límites interpretativos al ROAS, porque el ROAS tiene que ser interpretado de conformidad con la legislación de contratos. Si no puede ser que el ROAS sea... Ese artículo del ROAS nos permita eludir la aplicación de los principios esenciales de la Ley de Contratos, publicidad, transparencia, libre concurrencia. Y efectivamente así lo ha hecho la Comisión Jurídica Asesora. En un dictamen reciente, el dictamen 20/2022, de manera muy detallada, yo creo que de manera muy correcta, analiza este supuesto y me remito al dictamen, os lo miráis vosotros si queréis. Pero lo que viene a decir la comisión es, este precepto del ROAS es muy similar en su redacción al artículo 128.1.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955, ¿no? Que decía, la obligación del concesionario es prestar el servicio del modo dispuesto en la concesión u ordenado posteriormente por la corporación concedente. También sin límites. Pero tanto la jurisprudencia de los tribunales como la doctrina de los tribunales administrativos de recursos contractuales, las dos, han interpretado este precepto del Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales y estableciendo una serie de límites, ¿no? Dice, la orden de continuidad, resumiendo esta doctrina jurisprudencial, es estas órdenes de continuidad solo se pueden adoptar, uno, con carácter excepcional, dos, con carácter transitorio, y tres, antes de la extinción del contrato. Excepcional, transitorio y antes de la extinción del contrato. Pues bien, lo que hace la Comisión Jurídica Asesora, simplifico, es, dada la similitud entre el ROAS y el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, traslada al 235A del ROAS los mismos límites que la jurisprudencia había establecido para
el precepto del reglamento de servicio de las corporaciones locales. ¿Me he explicado? ¿Sí? ¿Me habéis seguido? ¿Sí? Este es muy importante, ¿eh? Este es muy importante porque hay una cierta tendencia en algunos ayuntamientos, y no pequeños, a amparar jurídicamente la continuidad de la prestación irregular, pasados años y años, incluso después de que se haya extinguido el contrato, en este precepto del ROAS. Este era como la tabla de salvación. Cuando no tienes otro recurso, este precepto del ROAS. Bueno, ahora con la doctrina de la Comisión Jurídica Asesora, esto se dificulta bastante. Sí. Sí. El dictamen de la comisión analiza este supuesto, que es el que se analiza, pero y la comisión, claro, se pronuncia sobre lo que es objeto de examen, no más allá, ¿no? En mi opinión, no la comisión, en mi opinión, esto es extrapolable a cualquier tipo de contrato. Porque cualquier tipo de contrato que se extingue y continúa la prestación sin límite temporal, sin ninguna cobertura contractual nueva, igualmente está infringiendo los principios esenciales de la normativa de contratos, de la ley de contratos. Sí, no, esto está claro. Lo único que, como yo he estudiado un poquito el tema, entonces lo aceptaba que lo aplicaran, pero solo para concesiones. Sí. En el caso de la comisión, sí, porque es el caso que analiza. Es el caso que analiza. Pero sería interesante que se le planteara algún otro caso, algún otro tipo contractual, ¿no? Para ver si lo extiende o no lo extiende, ¿no? En cualquier caso, como yo ya no estoy en la comisión, que decidan ellos lo que les dé la gana, ¿eh? Lo que quiere decir es que el ROAS preveía esta posibilidad en el contrato de concesión de servicios, no en el contrato de servicios. Y se ha estado aplicando de forma abusiva, efectivamente. Se ha generalizado, efectivamente, sí, sí. Sí. Mirad, es que no quiero poner el foco en casos concretos porque tampoco tiene sentido, pero id a ver el caso este del dictamen de la comisión y mirad el ayuntamiento que es, que no es un ayuntamiento pequeño. Es decir, no estamos hablando del pobre ayuntamiento, pobre secretario, no. Es uno de los principales ayuntamientos de Cataluña. Y a pesar de esto, incurren en prácticas que son irregulares, al menos por negligencia. Bueno, pues esto hay que acabar con esto, con estas prácticas, ¿no? Volvemos a lo que os decía al principio. Hay que subrayar que es un caso de contratación irregular. Esto es irregular, ¿no? Y utilizar el amparo, esa piedra, ¿no? ese refugio del ROAS, una redacción muy, muy desgraciada y que, en mi opinión, si se interpreta literalmente, es contrario a la ley de contratos y, por lo tanto, es ilegal. Mira, no me entretengo más, que si no terminaré. Hasta aquí los primeros supuestos, que son de habilitación de continuidad de la prestación cuando hay extinción por cumplimiento. En segundo lugar, cuando hay extinción por resolución del contrato. Aquí es interesante el artículo 213.6... 213.6 de la Ley de Contrato, que de nuevo genera muchas dudas interpretativas, ¿eh? Aquí se establece la obligación legal por ley del contratista de adoptar las medidas que sean necesarias por razones de seguridad o indispensables para evitar un grave trastorno del servicio público o la ruina de lo construido o fabricado hasta la adjudicación del nuevo contrato, ¿no? Os lo miráis si queréis este precepto. Pero la idea es que obliga al contratista a adoptar las medidas necesarias para evitar estas catástrofes hasta el nuevo contrato. Y se dice, bueno, pues eso está habilitando a la continuidad de la prestación. Bueno, es más que discutible y en todo caso será con el alcance y los límites que establece específicamente este precepto. Y por último, en los casos de extinción por nulidad, que este yo creo que se olvida, ha pasado bastante desapercibido. Artículo 42.3. El supuesto que aquí se contempla es, se declara la nulidad de un contrato. La estructura siempre es la misma.
se declara la nulidad de un acto preparatorio o del acto de adjudicación y la ley de contratos nos dice que ello arrastra a la nulidad del propio contrato. ¿De acuerdo? Pues bien, dice el 42.3 que la declaración administrativa de nulidad, si la declaración de que el contrato es nulo hecha por la Administración, si la declaración de la Administración puede acordar la continuación de los efectos del contrato, ojo, bajo sus mismas cláusulas, hasta la adopción de las medidas urgentes que eviten el perjuicio, el grave trastorno al servicio público. Es decir, tú puedes declarar la nulidad del contrato y decir, bueno, sí, pero continúa, hasta que haya adoptado las medidas necesarias, ¿no? Como veis, aquí también hay dudas interpretativas las que queráis, pero se puede utilizar para habilitar legalmente, si la Administración lo decide, la continuidad del contrato. Pero, ojo, bajo sus mismas cláusulas. Y esto de bajo sus mismas cláusulas puede ser muy beneficioso para el empresario, que sigue disfrutando del negocio, o puede ser una ruina. En el caso de que la situación económica, el mercado haya variado y el coste de la prestación sea ahora muy superior a la que se había calculado en el contrato inicial. Es decir, es posible que quien no quiera seguir con la prestación sea el empresario, que se quiera liberar. Oiga, déjeme que si yo sigo realizando la prestación, ¿durante cuánto tiempo? ¿Una semana, un mes, un año? Dice, hasta la adopción de las medidas urgentes, pero no se establece ningún plazo, ¿no? Pues a mí no me interesa seguir realizando esa prestación, ¿no? Bien, como veis, hay todo un conjunto de supuestos en los que, a pesar de que el contrato se ha extinguido por cumplimiento, por resolución o por nulidad, el contratista legalmente, regularmente, puede seguir realizando la prestación. Por lo tanto, y recapitulo, el segundo supuesto de contratación irregular es cuando el contratista sigue realizando la prestación, pero sin habilitación legal ni contractual. Eso significa que, en cada caso concreto, para saber si estáis o no ante un supuesto de contratación irregular por continuidad de la prestación, tendréis que examinar si son aplicables o no estas disposiciones que os he enumerado, ¿no? Y si son aplicables, pues no lo será. El tercer y último supuesto de contratación irregular, en esto soy más rápido, es los modificados irregulares. Es decir, se lleva a cabo la modificación del contrato de manera irregular, sin cumplir las previsiones legales. Carmen, dime. Esto lo vemos luego, si te parece, porque esto lo trataré después en la intervención. Pero ya te digo que la posición de la Comisión Jurídica Asesora es que su dictamen es preceptivo en todos los supuestos de nulidad contractual. Es decir, no se exceptúa este supuesto. Lo comentamos el otro día, ¿sabes? Y eso creo que habría que analizar el caso concreto con más detenimiento. No me quiero venir arriba, sin conocer los detalles del caso concreto, pero creo que no se ajustaría a la doctrina de la Comisión Jurídica Asesora. Pero es que ese artículo la Comisión no lo ha interpretado de esa manera. No lo ha interpretado de esa manera, ¿sabes? Recuerdo que tuve hace un tiempo una animada conversación jurídica con los servicios jurídicos de tu ayuntamiento
y no coincidíamos en la perspectiva. Bueno, son interpretaciones razonables, las dos, pero con nuestro sistema, al final, en caso de interpretaciones razonables, has de quedar pues, con la que tenga el aval jurisprudencial, ¿no? En su caso, ¿no? De todas formas, pensad que los órganos consultivos, por ejemplo, la Comisión Jurídica Asesora, nunca actúa de oficio. Es decir, si no se le lleva un asunto, pues no se pronuncia, ¿sabes? Es decir, se solventará la cuestión si alguien impugna la resolución dictada por el ayuntamiento alegando como vicio la falta del trámite del informe del dictamen de la Comisión Jurídica Asesora y se pronuncia después a un tribunal de justicia. Pero la Comisión no va a llamar nunca a un ayuntamiento diciendo he tenido conocimiento de que habéis adoptado esta resolución y en el procedimiento no me habéis pedido el dictamen preceptivo. Esto no lo hace. No puede hacerlo, no está legalmente habilitada para hacerlo. Recapitulo. Supuestos de contratación irregular. Los supuestos de falta de título inicial válido, continuidad de la prestación o modificaciones irregulares. ¿Cuáles son los principales problemas que se plantean en el caso de contratación irregular? Y ahora vamos con lo que comentaba Karma. Yo os diría, haciendo un esfuerzo como de síntesis, ¿no?, que los principales problemas son cuatro. El primero es saber si la Administración tiene o no la obligación de pagar la factura. Ese punto de partida. Si te viene el empresario con la factura, no tiene un título jurídico válido, título contractual, la Administración tiene la obligación o no de pagar la factura, ¿no? Sería el primer problema. En el caso de que la respuesta sea positiva, se plantean tres problemas más. El segundo problema es qué requisitos deben cumplirse para que nazca la obligación de pago de la Administración. El tercer problema, que sería la estrella, es qué procedimiento debe seguir la Administración para el pago de la factura. ¿Cómo hace para pagar? Y el cuarto es qué cantidad tiene que pagar. ¿Tiene que pagar el precio del contrato? ¿O la cantidad que pague no coincidirá con el precio del contrato? ¿Tiene que pagar el importe de la factura o no todo el importe de la factura, ¿no? Y aquí yo os haré alguna reflexión sobre lo que sé y os diré lo que tendréis que hacer vosotros, porque yo no me lo sé, que son temas más bien económicos y de vuestro negociado, que yo ahí voy a patinar seguro. Vamos por partes. ¿Tiene la Administración la obligación de pagar? Es decir, cuando el empresario presenta la factura al cobro, ¿la Administración tiene la obligación de pagar o no? ¿O no tiene que pagar? Bien, yo os diría, hay un acuerdo unánime de que sí tiene que pagar. Sí tiene obligación de pago. Al contrario, el empresario tiene el derecho al cobro. Mirado desde las dos perspectivas. No he encontrado a nadie que diga lo contrario, fundamentado jurídicamente, ni en la doctrina científica, ni en la doctrina de los órganos consultivos, ni en la jurisprudencia de los tribunales. ¿Cuál es el fundamento del nacimiento de la obligación de pago? Aquí también hay un acuerdo unánime en decir que el fundamento es la prohibición de enriquecimiento injusto, para evitar que se produzca un enriquecimiento injusto a favor de la Administración, que se ha quedado la prestación, que le ha sido útil y no paga, ¿no? La referencia al enriquecimiento injusto, eso sí, algunos autores pocos lo hacen de manera rigurosa y, en general, se ha convertido como en un mantra. Se dice, ¿no? No se sabe muy bien qué es eso,
no se sabe que hay que cumplir determinados requisitos para que juegue el principio de la prohibición del enriquecimiento injusto, pero se dice, ¿por qué pago? Para evitar el enriquecimiento injusto o enriquecimiento sin causa. Esa es la motivación muchas veces. Punto. Ya está. Se acabó, ¿no? Pero es verdad que el acuerdo unánime es que el fundamento de la obligación de pago tiene que ver con la prohibición del enriquecimiento injusto. Y esta idea de que hay que evitar el enriquecimiento injusto está detrás de otros fundamentos complementarios, otros fundamentos que también se esgrimen, ¿no? Por ejemplo, para evitar que se produzca, para resarcir el daño que se ha podido producir al empresario. Claro, si no le pagas hay un daño. Ha realizado una prestación y no cobra, ¿no? O está también detrás esa idea de prohibir el enriquecimiento injusto de la obligación que establece la ley de que en el caso de que el contrato sea nulo y se proceda a la liquidación del contrato, las partes tienen que restituirse las prestaciones y, si no es posible in natura, su equivalente económico. Por lo tanto, cuando se habla de cuál es el fundamento de la obligación, os diría, todos de acuerdo, que el sustrato de fondo, la base, es prohibir el enriquecimiento injusto. Y sobre esa base se pueden construir, según los casos, otros fundamentos complementarios más elaborados, ¿no? Resarcimiento de daño, restitución de prestaciones como consecuencia de la liquidación de un contrato que es nulo. Primera cuestión, ¿hay obligación de pago? Sí. Segunda cuestión, segundo problema, ¿qué requisitos deben cumplirse para que nazca la obligación de pago de la Administración? Pues os diría que tres, que son obvios, me parece a mí. Pero ya veremos que en cada uno de ellos puede haber alguna dificultad. Primer requisito, que el empresario haya realizado efectivamente la prestación. Claro, si no ha realizado la prestación, solo sería un poco jeta, ¿no? Si el empresario va a presentar la factura al cobro, la vez le dirá, pero si no has hecho nada, ¿no? Bueno, primer requisito, que haya realizado efectivamente la prestación. Claro, aquí, si rascáis un poco, veréis que pueden haber problemas. Es decir, ¿cuándo se entiende que la prestación se ha realizado? ¿Cuándo se ha completado la prestación? ¿Y si la prestación se ha dejado a mitad camino? ¿Y si la prestación es imperfecta? ¿No? Pero bueno, se puede plantear la hipótesis, ¿no? Que ya la he visto en algún caso, pero es muy excepcional, en la que el empresario, que no ha realizado la prestación, reclame a la Administración daños por los preparativos que ha hecho en su empresa de cara a la prestación que finalmente no realizó. Esta hipótesis es posible. Es decir, la Administración encarga irregularmente una prestación al empresario, por ejemplo, un contrato verbal, el empresario en principio lo atiende, se reserva su agenda, deja de lado otros encargos, los rechaza, por ejemplo, compra infraestructura necesaria para realizar la prestación, e invierte, pero luego finalmente no realiza la prestación porque se destapa el pastel de que la contratación es irregular y que no se puede hacer. Bueno, en este caso se puede plantear la cuestión de si el empresario puede reclamar daños a la Administración. Y la respuesta es claro que sí. Claro que sí. Lo que sucede es que tendrás que cumplir los requisitos legales para el nacimiento de la responsabilidad. La duda es si estamos ante un supuesto de responsabilidad contractual o extracontractual, es decir, patrimonial de la Administración. En mi opinión, esa es mi opinión, es que estamos ante un supuesto de responsabilidad extracontractual, de responsabilidad patrimonial, y que hay que cumplir los requisitos pues, típicos, la relación de causalidad, antijuricidad, etc. Segundo requisito, que la Administración haya aceptado la prestación. De hecho, lo habitual
es que el empresario haya realizado la prestación porque se lo ha pedido la Administración. Se lo ha pedido mal, de mala manera, pero se lo ha pedido. Es decir, si el empresario realiza la prestación porque, sin que nadie se lo pidiera, pues es un problema, ¿no? Es decir, el empresario del pueblo ve que la fachada del ayuntamiento está en mal estado y decide por su propia iniciativa arreglarla y nadie se lo pidió, luego tiene derecho al cobro. En principio no. Pero ojo, aquí se ha planteado la cuestión de si en estos supuestos es aplicable o no la figura de la gestión de negocios ajenos sin mandato. La gestión de negocios ajenos sin mandatos, que si os acordáis de civil, es un cuasi contrato que está regulado en el artículo 1888 y siguientes, 1888 y siguientes del Código Civil. Os lo digo porque si os cae bien el empresario, pues igual por aquí podéis intentar echarle una mano. Es decir, la figura de la gestión de negocios sin mandato consiste en esto. Tú gestionas un negocio ajeno de otro sin que te lo haya pedido. Y en estos supuestos, el Código Civil establece que el gestor tiene derecho a cobrar dos conceptos. Primero, los gastos necesarios y útiles que haya hecho, gastos necesarios y útiles, útiles para el otro, que haya hecho, y los perjuicios en que haya incurrido, indemnización de perjuicios en que haya incurrido. Y esto es así incluso en la hipótesis de que el tercero, el titular del negocio, no ratifique la gestión. Es decir, que se haga con su oposición. Es decir, pensaréis, el gestor de negocios ajenos, sin mandato, es porque de manera urgente lleva a cabo la gestión porque no se la ha podido comunicar al titular del negocio. Pero luego cuando se lo dice, el titular del negocio le dice, oye, muchas gracias, ratificación. Pues bien, los efectos que os he dicho, los derechos que tiene el gestor, los tiene incluso aunque el titular del negocio no ratifique, le diga, no tenías que haberlo hecho, incluso con la oposición del titular del negocio. Tercer requisito. Bueno, obvio que la Administración no haya pagado la factura. Claro, si la presenta el cobro es porque no la ha cobrado. Este requisito os lo traigo a colación, pero aquí se plantea una cuestión a la que luego volveremos en la última cuestión y es, ¿qué pasa si la Administración ha pagado la totalidad de la factura? Ya veréis que, en mi opinión, y de la Comisión Jurídica Asesora, no hay que pagar toda la factura. Si pagaste toda la factura, ¿tienes que pedirle que te restituya la parte que pagaste indebidamente? ¿Esto cómo se hace? Pues yo no sé cómo se hace, ¿no? Pero supongo que vosotros sí, que sois expertos en ese mundo, Luego volveremos cuando hablemos de los conceptos que hay que pagar al empresario. Digo porque es muy habitual, sobre todo por la vía del reconocimiento extrajudicial de créditos, pagar la totalidad del importe de la factura. Bueno, ¿hay obligación de pago? Sí. ¿Requisitos para que nazca la obligación? Los hemos visto. Tercer problema, que este es el principal. ¿Qué procedimiento hay que seguir para hacer efectiva la obligación de pago? Es decir, la Administración recibe la factura y quiere pagar. ¿Cómo paga? ¿Qué trámites tiene que seguir? Bueno, ese es el meollo de la cuestión. Los procedimientos que están sobre la mesa son los siguientes. O sea, os hago ahora el menú, el abanico, la carta sobre la que podemos elegir, ¿no? Seguir el procedimiento de revisión de oficio. Seguir el procedimiento, si es que lo es, que eso ya me lo diréis vosotros, el reconocimiento extrajudicial de créditos. Si es que esto es un procedimiento, porque seguir el procedimiento de responsabilidad. Y aquí admite dos variantes.
responsabilidad patrimonial, es decir, extracontractual, o procedimiento de responsabilidad contractual. Y cuarta posibilidad, ir directamente a un proceso judicial en ejercicio de la acción de enriquecimiento injusto. Esto apunta a algún tribunal, ¿eh? La acción de enriquecimiento injusto. Y por si fuera poco, última alternativa del menú, ahora os explicaré, algunas leyes autonómicas han creado procedimientos ad hoc, procedimientos específicos. Dice, para estos casos hay que seguir este procedimiento. Recapitulo, revisión de oficio, REC, reconocimiento extrajudicial de créditos, responsabilidad patrimonial, responsabilidad contractual, acción de enriquecimiento o los procedimientos específicos de la legislación autonómica, en su caso, en Cataluña no tenemos. Pues bien, no está mal, ¿no? La cuestión aquí ahora es, ¿la Administración es libre para elegir un procedimiento u otro o no? ¿Necesariamente debe elegir uno con preferencia a otros? ¿Debe elegir uno o se pueden simultanear varios? ¿No? ¿Puedo hacer revisión de oficio y reconocimiento extrajudicial de créditos, por ejemplo? ¿No? Bueno, pues esto es lo que hay que resolver, ¿no? Y suerte, ¿no? Es un poco lío. ¿Cómo voy a abordar esta cuestión? Os voy a decir cuál es la base normativa principal, cuál es la posición de la jurisprudencia, la posición de los órganos consultivos, la posición de algunas entidades relevantes y luego mi opinión, que la voy a anunciar, porque creo que después la desarrolla más bien Karma y si acaso después lo podemos desarrollar más. Base normativa. Os destaco cuatro bases normativas a tener en cuenta. En primer lugar, el artículo 41 de la Ley de Contratos del Sector Público. Ya os hice alusión a él antes. El artículo 41 establece que, en el caso de revisión de oficio de contrato nulo, hay que seguir el procedimiento de revisión de oficio de la Ley 39. Por lo tanto, fijaros, el artículo 41 de la Ley de Contratos lo que nos dice, si el contrato es nulo, es decir, nulidad, recordad, de los actos preparatorios o de adjudicación, hay que seguir procedimiento de revisión de oficio. Segunda base normativa, el artículo 28.2, letra E, 28.2, letra E, del Real Decreto 424/2017, que supongo que se lo conocéis bien, y de que, al que Karma, si no me equivoco, ¿verdad, Karma? Después te vas a centrar. Te vas a centrar en esto, por tanto, me remito a lo que diga Karma. Simplemente os avanzo de manera poco técnica dos impresiones mías. La primera, no me entero de nada. ¿Sabes? Tiene una técnica normativa absolutamente alucinante, ¿no? Y segundo, desde un punto de vista riguroso, la interpretación literal de la letra E, creo yo que conduce a la ilegalidad de este precepto por su contrariedad con la Ley 39 y seguramente con la Ley de Contratos. Pero ya lo veremos después. Y en tercer lugar, como base normativa, os quiero destacar, aunque solamente os dé la información, no voy a explicar el detalle, cuáles son esas leyes autonómicas que han establecido procedimientos específicos. La primera es la legislación de Baleares, de las Islas Baleares. Este es un caso muy curioso, Baleares, muy curioso. Mirad, se aprobó una instrucción muy interesante, la instrucción 2/2012, instrucción 2/2012, de 12 de marzo, de la Interventora General y de la directora de la abogacía. La encontráis fácilmente en Internet, ¿eh? Si ponéis esta referencia sale, ¿no? En la que analiza esta cuestión y dice, ¿qué procedimiento hay que seguir? Y dice muy claramente, revisión de oficio. Paralelamente,
el Consejo Consultivo de Baleares, el Consejo Consultivo de las Islas Baleares, acata esta instrucción, digamos, es consciente, pero es claramente contrario a seguir el procedimiento de revisión de oficio. Dice que no tiene sentido seguir la revisión de oficio en estos casos y propugna, más bien, el reconocimiento extrajudicial de créditos. Y, finalmente, el legislador autonómico toma una decisión. Lo hace en el artículo 39 de la Ley 2/2020, la Ley Balear 2/2020, de 15 de octubre. Esta ley, 15 de octubre del 2020, es una ley en la que se adoptan medidas de impulso de la economía en el contexto de la lucha contra la COVID. Es decir, es un cajón desastre, digamos, ¿no? Hay medidas de todo tipo. Pues bien, el artículo 39 aborda esta cuestión y lo que hace es que analiza qué procedimiento hay que seguir en los casos de, comillas, contratos que no se hayan formalizado. Esa es la expresión que utiliza, contratos no formalizados. Y dice, hay que seguir dos procedimientos. En primer lugar, novedad, un procedimiento que se crea, que es un procedimiento de declaración de inexistencia del contrato. ¿Os acordáis lo que os dije de la categoría de la inexistencia? ¿No? Procedimiento de declaración de la inexistencia del contrato. Hay una serie de trámites, lo veis en la ley, y acaba el procedimiento con una resolución que declara, si la Administración declara que el contrato no existió, la inexistencia del contrato. ¿Y cuál es el efecto de la declaración de inexistencia? La liquidación del contrato. ¿Perdón? ¿No me acabas de decir que el contrato no existió? ¿Cómo vas a liquidar un contrato inexistente? Y dice, la liquidación del contrato conlleva la obligación de restitución recíproca de las prestaciones y, subsidiariamente, el valor de mercado, aquí se toma partido, el valor de mercado de las prestaciones en el tiempo de su realización. Procedimiento de declaración de inexistencia. Y después o simultáneamente, no antes, después o simultáneamente, debe seguirse el procedimiento, dice la ley, procedimiento de reconocimiento extrajudicial de créditos. A subrayar, no está prevista la intervención del órgano consultivo. No interviene el órgano consultivo. El órgano consultivo tendrá menos trabajo, pero nos perdemos la garantía que supone la intervención del consultivo. El segundo supuesto de intervención legislativa autonómica es Cantabria. En concreto, el artículo 21 bis de la Ley de Cantabria 14/2006. De finanzas de Cantabria. La ley es del 2006, pero en realidad este artículo 21 bis es más moderno, porque se ha introducido a través de la reforma operada por la ley cántabra 12/2020. Bueno, también, de nuevo, en el contexto de medidas de lucha contra la COVID. Este artículo hace frente a cómo pagar. ¿Cómo tiene que pagar la Administración, y abro comillas, obligaciones derivadas de supuestos de enriquecimiento injusto de la Administración? Esta es la perspectiva, es el título, la rúbrica del artículo. Obligaciones derivadas de supuestos de enriquecimiento injusto de la Administración. Y prevé, cuando no exista ningún otro cauce legal para proceder al pago, es decir, subsidiario, hay que seguir un procedimiento que se denomina legalmente expediente de reconocimiento de obligación y que tiene una serie de trámites, ¿no? Y que ahí lo tenéis en ese artículo.
Y os destaco de nuevo que no está prevista la intervención del consultivo. De nuevo nos saltamos aquí la garantía que supone la intervención del órgano consultivo. Como veis, las comunidades autónomas están activando. Quizás Cataluña lo pudiera hacer y aprobar una ley catalana que prevea el procedimiento específico. Os hago una valoración rápida sobre estos procedimientos autonómicos. Mirad, ventaja, pues nos da seguridad jurídica. Mira, pues ya me convencerá más, me convencerá menos, me parecerá una maravilla, una maravillosa arquitectura jurídica o un bodrio, pero al menos ya sé qué hacer porque me lo dice la ley. Yo aplico la ley y punto, ¿no? ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente, desde mi punto de vista, además de las críticas de técnica normativa, es que, en mi opinión, el legislador autonómico está legislando partiendo de un error. Yo creo que si estas leyes fueran impugnadas ante el Tribunal Constitucional podría declarar su inconstitucionalidad, y me explico. El legislador autonómico lo que está pensando es, este tema de cómo se tienen que pagar esas facturas es complicadísimo, es un lío, y yo quiero poner orden. Y resulta que el legislador estatal no lo ha resuelto. Y como el legislador estatal no lo ha resuelto, pues ya lo resuelvo yo con el procedimiento específico. Pero ojo, en mi opinión, el legislador estatal sí que lo ha resuelto, porque prevé el procedimiento de revisión de oficio. Es decir, de la Ley 39 y del artículo 41 de la Ley de Contratos, se deriva sin mayor esfuerzo que hay que seguir el procedimiento de revisión de oficio. Tanto si tú prevés en ley autonómica que hay que seguir un procedimiento distinto, estás contradiciendo lo que dice la Ley 39 y la Ley de Contratos. Y no lo puedes hacer, legislador autonómico. Hasta aquí la base normativa. Siguiente aspecto, base jurisprudencial. ¿Qué han dicho los tribunales? Bueno, pues aquí también hay un poco de cacao, la verdad, un poco de caos. Yo os voy a destacar las que son mis sentencias, si me permitís la frivolidad, favoritas. Las que creo que todo el mundo que analice este tema debería leer, al menos estos, ¿no? La primera es una sentencia, que es de un juzgado de lo contencioso administrativo, la sentencia del juzgado contencioso administrativo número 4 de Oviedo, que es la sentencia 148 de 2017, 148-2017, de 13 de junio. Mirad, el asunto es un acuerdo de pleno del Ayuntamiento de Avilés de reconocimiento extrajudicial de créditos. Y esta sentencia declara su nulidad. Os lo resumo mucho, claro. Y lo resume, declara su nulidad diciendo que lo que procede, la vía procedimental que toca, no es el reconocimiento extrajudicial de créditos, sino la revisión de oficio. Punto, así de claro. Dice, el punto de partida de la actuación municipal, Ayuntamiento de Avilés, está viciado en la medida en que, entre la pretendida opción entre revisión de acto nulo y ejecución extrajudicial de crédito, en realidad y a juicio de este juzgado, no tenía otra alternativa que seguir la primera, revisión de oficio. Esta sentencia generó un gran impacto y fue muy comentada. Segunda sentencia, más cercana, también de un juzgado de lo contencioso administrativo, el número 2, de Tarragona. Sentencia 213 de 2017, de 20 de octubre. Aquí hay de nuevo lo que se impugna es un acuerdo de pleno del Ayuntamiento de Nules, no sé cómo se llama, no tengo mal apuntado, no conozco el pueblo, Nules, ¿no? Nules, de Tarragona.
un acuerdo de reconocimiento de judicial de créditos. Y lo que hace el juzgado contencioso de Tarragona es declarar su nulidad con la misma argumentación que Oviedo. Es decir, la doctrina de Oviedo parece que se extiende entre juzgados de lo contencioso. Tercera sentencia que os destaco. Esta ya la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la número 2697/2020, de 26 de junio, dictada en el recurso número 75/2018. Mirad, es muy interesante porque esta sentencia del TSJ se dicta como consecuencia del recurso interpuesto contra la sentencia del juzgado de lo contencioso de Tarragona, la que os he dicho, y el TSJ cambia radicalmente el criterio. El TSJ en esta sentencia lo que viene a decir es, os lo resumo, que dada la escasa importancia económica del asunto, es desproporcionado acudir a un procedimiento de revisión de oficio. Y que el pago se puede hacer con fundamento directo en el enriquecimiento injusto. La sentencia afirma que es sin razón y desproporción, literal, sin razón y desproporción acudir en este caso a la revisión de oficio por la ínfima cuantía, literal, ínfima cuantía de la factura. Y concluye que no hace falta acudir a la revisión de oficio, sino que hay que resolverlo con fundamento directo en el enriquecimiento injusto. Esta sentencia es apasionante. Es apasionante. Primero porque cambia el criterio, da la vuelta al calcetín, del juzgado de lo contencioso. Y después porque introduce una doctrina que es revolucionaria. Es realmente revolucionaria. Y es que lo que nos viene a decir el TSJ de Cataluña es que hemos de seguir la revisión de oficio o no atendiendo al criterio de la cuantía de la factura. Si es ínfima, es desproporcionada y no toca. ¿Y eso tiene base legal? ¿Eso tiene base legal? A mí me parece realmente sorprendente, ¿no? Me parece un reto jurídico estimulante, ayudará a la fundamentación de la sentencia, porque no tiene más fundamentación. No lo argumenta más allá de lo que os estoy explicando. Y además también genera el interrogante de qué significa acudir con fundamento directo en el enriquecimiento injusto. ¿Eso qué es? Fundamento directo en el enriquecimiento injusto, procedimentalmente, ¿en qué se traduce? ¿No? Hay que valorar con mucho cuidado esa sentencia. Hay otra sentencia, pero de esta os hablará Karma después, también del TSJ, en la que mantiene una posición que no es totalmente igual, es distinta, que es la 1684 de 2021, de 16 de abril, en la que se hace una referencia a contratación no nula, sino de vía de hecho. Pero esto, Karma, si te parece, lo comentas tú después, para no reiterarnos. Y nos vamos ya en sentencias al Tribunal Supremo. Hay una sentencia muy importante, que es la sentencia del Tribunal Supremo 1555 de 2021, de 21 de diciembre. Resuelve una cuestión de interés casacional objetivo. Se le preguntó al Tribunal Supremo de manera directa. En los casos de nulidad de contrato, si hay que pagar la factura al contratista, ¿qué vía hay que seguir? ¿La de la responsabilidad contractual o la de la responsabilidad extracontractual? Fijaros los términos, ¿eh? Si no se plantean. Aquí no entra revisión de oficio o reconocimiento extrajudicial de créditos. Se le dijo, ¿cuál de las dos? Y el Tribunal Supremo entra y dice que hay que seguir la vía de la responsabilidad patrimonial, la extracontractual, no la contractual. Subrayo, no la contractual, la extracontractual. Y añade el Tribunal Supremo, ojo,
tendrán que cumplirse todos los requisitos legales que establece la ley para que nazca la obligación de indemnizar. Y subraya el Tribunal Supremo, especialmente importante será el requisito de la antijuricidad del daño. Y hace un razonamiento que yo creo que es discutible. Dice, la antijuricidad del daño consiste, ya lo sabéis, en que la víctima no tenga el deber jurídico de soportar el daño. Y vincula el Tribunal Supremo que tenga o no el deber jurídico de soportarlo a que haya o no mala fe. Es decir, que el contratista supiera o no supiera que el contrato era irregular. Esto es demoledor, porque ¿qué contratista, si es profesional, va a desconocer que su contrato es irregular? Que se admite un contrato verbal, por ejemplo. Pues esto igual, el pequeño carpintero de un pueblo de 15 habitantes, pues me lo creo, acciona, fomento de construcciones y contratos, y ¿pueden alegar que desconocían que ese contrato era irregular? Seguramente no, ¿no? Por lo tanto, el Tribunal Supremo está diciendo, vía de la responsabilidad patrimonial, pero ojo, cumple todos los requisitos. También el requisito de la antijuricidad del daño interpretado de esta manera, ¿no? Y por último, para terminar la retahíla de sentencias, os digo que hay un auto del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2022, 3 de febrero de 2022, recurso de casación 6.316 de 2020, y este auto ha admitido a trámite una cuestión de interés casacional objetivo, pero todavía no hay, ayer no había, salvo que me haya despistado, ayer no había sentencia que resuelva la cuestión. Pero la cuestión es de mucho interés para nosotros, porque lo que se le pregunta al Tribunal Supremo es si en los casos de contratación verbal, para el pago de las facturas, se puede o no acudir a la doctrina del enriquecimiento injusto. Es de esperar que, cuando responda a esto, matice o complemente lo que ha dicho antes sobre lo de la responsabilidad patrimonial y no responsabilidad contractual. ¿Cuál es la posición? ¿Base legal? ¿Base jurisprudencial? ¿Cuál es la posición de los órganos consultivos? Pues discrepan. Discrepan. Yo os voy a destacar solamente dos posiciones, la del Consejo de Estado y la de la Comisión Jurídica Asesora. La Comisión Jurídica Asesora, sobre esto Karma volverá también después, se ha pronunciado expresa y reiteradamente a favor de seguir el procedimiento de revisión de oficio. Hay muchos dictámenes, muchos. Yo os diría que uno emblemático es el 131/2020, pero hay muchos. Y se dan tanto en los supuestos de falta de contrato inicial, contrato verbal, como continuidad de la prestación sin habilitación legal, ¿eh? Por tanto, resumiendo, Comisión Jurídica Asesora, a día de hoy, revisión de oficio. Consejo de Estado. Bueno, pues el Consejo de Estado ha creado una ponencia especial en su seno para tratar esta cuestión y ha llegado a una conclusión. La conclusión es que, como regla general, debe seguirse el procedimiento de responsabilidad contractual. Espera, que me he hecho un lío con las páginas, pero os diré aquí. Responsabilidad contractual. Recordad, el Tribunal Supremo acaba de decir que responsabilidad extracontractual, no contractual. Pues el Consejo de Estado que no, que es responsabilidad contractual. Y por excepción dice, hay que seguir la revisión de oficio, pero solo
cuando haya un acto expreso, mínimamente formalizado, que haya servido de fundamento a la empresa para realizar la prestación. Acto expreso, mínimamente formalizado. Por ejemplo, si es un acto verbal, no, que es lo habitual. Por lo tanto, Consejo de Estado, regla general, responsabilidad contractual, excepcionalmente revisión de oficio. Dictámenes en que establece esta doctrina, fruto de esa ponencia especial. Dictámenes, os voy a destacar tres. El 606 de 2020, el 706 de 2021 y el 823 de 2022. Posición de otras entidades, es decir, base normativa, base jurisprudencial, órganos consultivos. Bueno, toda una serie de entidades se están pronunciando sobre la cuestión, ¿no? Muchas en el ámbito de la fiscalización o económicos, ¿no? Os voy a poner simplemente algún ejemplo, ¿no? El informe del Tribunal de Cuentas número 1415. De fiscalización de los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos aprobados por las entidades locales en el ejercicio 2018. El informe de fiscalización de ese mismo 2018 de la Cámara de Cuentas de Aragón. El informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, también del 2018. El informe de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias. El informe de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, número 112, de 2020, sobre reconocimiento extrajudicial de créditos en los ayuntamientos. Y, por último, os destaco una recomendación general sobre enriquecimiento injusto de la Agencia Valenciana Antifraude, de 11 de mayo de 2020. Denominador común de todos estos documentos, en la parte que yo entiendo, porque ahí hay toda una parte económica que, si os digo la verdad, pues casi la leo en diagonal y me voy a las conclusiones porque me pierdo. Denominador común. Se denuncia el uso abusivo del reconocimiento extrajudicial de créditos. Denominador común. Se pone el dedo a la llaga. Nos estamos pasando con el reconocimiento extrajudicial de créditos. Y, en general, con más o menos matizaciones, se aboga por la revisión de oficio, por acudir a la revisión de oficio. ¿Cuál es mi posición? Imagino que ya la deducís. Yo soy partidario de, en estos casos, seguir el procedimiento de revisión de oficio, con los argumentos que, si acaso después, con karma, podemos abordar. Última cuestión respecto a este tema del pago de las facturas. La primera es, ¿hay obligación de pagar? Sí. Segunda, ¿qué requisitos para que nazca la obligación? Tercera, ¿qué procedimiento hay que seguir? Pues ahí la lleváis. Yo os he dado toda la información que he localizado, y os he dicho mi posición. Última cuestión, ¿qué cantidad hay que pagar al empresario? Esto es, cuando presenta la factura al cobro, ¿hay que pagarle la totalidad del importe de la factura o no? Bien, yo os diría que, por lo que he visto, son cuatro los conceptos que se discuten. Y seguramente vosotros me diréis que hay más, seguro. Pero yo he descubierto cuatro, ¿no? Tengo posición sobre dos y sobre otros dos, no. Primero, si hay que incluir o no el beneficio industrial. ¿Hay que pagar o no el beneficio industrial? Es decir, si hay que detraer el beneficio industrial cuando se paga la factura. Segundo, si hay que pagar o no intereses de demora. Tercero, si hay que pagar el IVA. Y cuarto, si hay que incluir los gastos generales de la contratación. Vale, vamos allá.
Respecto a si hay que incluir o no el beneficio industrial, bueno, hagáis lo que hagáis, vais a acertar, porque se sostiene todo. Yo os diría que los órganos consultivos mantienen una posición discrepante. Habría tres posiciones. Una posición, hay que incluir el beneficio industrial siempre, siempre. Segunda, esta posición, por ejemplo, bueno, no, si queréis, luego lo desarrollamos más, para no utilizar más tiempo. Segunda posición, no hay que incluir el beneficio, nunca hay que incluir el beneficio industrial. Beneficio industrial, nunca. Esta es la posición de la Comisión Jurídica Asesora. Por ejemplo, el dictamen 131/2020 que os he dicho, y muchos posteriores. Nunca hay que incluir el beneficio industrial. Y luego hay una tercera posición, intermedia, que dice que hay que incluir el beneficio industrial o no en atención a algún criterio. ¿Cuál es ese criterio? Pues bien, la mayoría de órganos consultivos que defienden esto, por ejemplo, Andalucía o Consejo de Estado, lo hacen depender de la buena o mala fe del empresario. Si hay buena fe, se le paga el beneficio industrial. Si hay mala fe, no. Recordad lo que os he dicho respecto a la buena o mala fe. ¿Sabes? Otro criterio. Este es el caso del órgano consultivo, del Consejo Consultivo de Asturias. Es más genérico. Lo hace depender de la totalidad de las circunstancias concurrentes. Hay que valorar todas las circunstancias y no solo la buena o mala fe. Es decir, un poco más manga ancha para entendernos. Bueno, ¿cuál es mi posición? Mi posición es la que se mantuvo en los dictámenes correspondientes a los que fui ponente en la Comisión de Asesora. Y es que nunca debe incluirse el beneficio industrial. Es discutible. El razonamiento es, en breve, que cuando el contrato es nulo y se procede a la liquidación del contrato, lo que hay que hacer es la restitución de las prestaciones. Esa obligación de pago que tiene la Administración al empresario, la obligación de pagarle el importe de la prestación, es una obligación que no deriva del contrato, porque el contrato es nulo de pleno derecho, sino que es una obligación que deriva de la ley. Por lo tanto, lo que no tiene que pagar la Administración al empresario es el precio del contrato. No tiene la obligación de pagar el precio, porque esa obligación no nació, porque el contrato es nulo. No nos confundamos. El contrato no surte efectos. Cuando presenta la factura, tú no estás pagando la factura representativa del precio del contrato, porque el contrato es nulo, insisto, no nacen obligaciones. Lo que está haciendo la Administración es cumplir una obligación no contractual, sino legal, de la ley de contratos, que tiene la obligación de restituir el importe de la prestación. Y el importe de la prestación, el valor de la prestación, en mi opinión y la de la Comisión, no incluye el beneficio industrial. Es discutible. Se podría decir lo contrario, que sí que lo incluye. Que no incluya el beneficio industrial cumple además un clarísimo efecto desalentador de ese tipo de contratación, que os decía, es donde hemos de colocar el foco principal. El foco principal no es cómo pagamos al pobre empresario, que sí, sino cómo evitamos que se den estos supuestos de contratación irregular. Pues no lo fomentemos, porque si el empresario va a cobrar la totalidad del precio, pues ya le va bien la contratación irregular. Porque además, recordad, ha conseguido el contrato sin seguir el procedimiento de concurrencia competitiva. A dedo. Segundo concepto, la obligación o no de que se generen intereses de demora. Bien, yo creo que no. No se generan. Esa es la posición mantenida por la sentencia del Tribunal Supremo 2426 de 2022, muy reciente, de 13 de junio.
recurso número 5.437 de 2020. Resuelve una cuestión de interés casacional objetivo. Se le preguntó directamente esta cuestión y ha dicho que no se generan. Hay un artículo muy interesante de Begoña Sesma. Begoña Sesma es catedrática de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Oviedo y ahora es la presidenta del Consejo Consultivo de Asturias. Y si no la conocéis, seguidla, es una crack, es muy buena, es muy buena. Y ha publicado un post, que le pedí además, en el blog Acento Local, que si no conocéis, aprovecho y hago publicidad, miradlo. El blog Acento Local es el blog que hemos creado hace un mes en la fundación que dirijo, la Fundación Democracia y Gobierno Local. Si ponéis en internet blog Acento Local, os lleva directamente. Pues ha publicado un artículo que trata precisamente el tema. ¿Devenga intereses de demora la contratación irregular revisada de oficio? Y ahí hace un análisis más detallado de esta sentencia del Tribunal Supremo, de la doctrina de los órganos consultivos, y llega a la conclusión de que no lo genera. Los otros dos conceptos, beneficio industrial, interés de demora, los otros dos conceptos no lo tengo claro. Por lo tanto, no me pronuncio sobre ellos porque voy a patinar. Si hay que pagar o no el IVA, sé que hay una discusión acerca de si lo que paga la Administración tiene carácter resarcitorio o no y si va unido o no al IVA, pero es una materia que se me escapa, y si hay que incluir o no los gastos generales de la contratación, pero al menos que quede ahí apuntado. Me he extendido mucho, ¿eh? No sé si tenéis paciencia de 10 minutos más o hacemos… Porque quería simplemente apuntaros dos ideas más. Si me permitís, ya os acabo de arruinar psicológicamente. Dadme 10 minutos y termino. Os dije, el gran tema que tenemos hoy sobre la mesa es el que os he explicado, creo yo, el de la revisión de oficio de contratos nulos, contratación verbal. Pero hay otro gran tema, que son los límites de la revisión de oficio. Y respecto a los límites de la revisión de oficio, os quiero plantear dos cuestiones que, si queréis, luego discutimos. Y si no, pues no. Los límites de la revisión de oficio está regulado en el artículo 110 de la Ley 39. Os lo recuerdo, os lo voy a leer, ¿eh? para que lo tengáis fresco. Dice, las facultades de revisión establecidas en este capítulo no podrán ser ejercitadas, si las facultades de revisión no se pueden ejercitar, cuando concurran las circunstancias que allí se enumeran. Prescripción de acciones, tiempo transcurrido u otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, la buena fe o el derecho de los particulares o las leyes. Os llama la atención sobre la parte inicial del precepto. Las facultades de revisión no pueden ser ejercitadas si concurren esas circunstancias. Vale. Dos problemas que están también ahora sobre la mesa y que seguro que en vuestra administración, por activa o por pasiva, se os ha planteado. El primero, ¿en qué momento temporal, en qué momento tenemos que analizar si concurren o no concurren los límites de la revisión? Mirad, hay dos tesis al respecto. Hay una primera tesis que sostiene que la valoración de si concurren o no los límites tiene que hacerse en el momento inicial, en el momento cero. Es decir, antes de iniciar el procedimiento de revisión de oficio. Esto es, vosotros sois Administración y, de oficio o porque se presenta una reclamación, tenéis la duda de si un acto administrativo que habéis dictado, o un contrato, concurre una causa de nulidad de pleno derecho o no. Bueno, pero, en todo caso, tenéis la certeza de que concurre alguno de los límites. Y entonces, lo que hacéis es, como concurre el límite,
ya no iniciáis el procedimiento de revisión de oficio. Fijaros, esta interpretación está identificando lo que dice el 110 de no se ejercitará la facultad de revisión como no se iniciará el procedimiento de revisión. Es decir, no ejercitar la facultad de revisión, igual, lo interpretan, no hace falta iniciar el procedimiento de revisión. Claro, la ventaja, se nos dirá, es no perder el tiempo. Es decir, si ya tenemos claro que concurre el límite, pues oiga, ¿para qué vamos a perder tiempo y dinero tramitando un costoso y farragoso procedimiento de revisión de oficio? La consecuencia de esto, la consecuencia, es que no interviene la comisión jurídica, el órgano consultivo. En Cataluña no interviene la comisión jurídica asesora. No hay control. No controla si concurre o no la causa de nulidad y no controla si concurre o no el límite. Vale. Segunda interpretación. La valoración de los límites solamente procede después de que se ha acreditado la concurrencia de la causa de nulidad y, por lo tanto, dentro del procedimiento de revisión de oficio. Es decir, si tu administración tienes dudas acerca de si un acto es nulo o no, pero crees que concurre el límite, lo que tienes que hacer es iniciar el procedimiento de revisión de oficio. En la primera fase del procedimiento, comprobar si concurre o no la causa de nulidad. Si crees que no concurre la causa de nulidad, pues ya está, ahí te quedas. Pero si crees que concurre la causa de nulidad, entonces tienes que analizar los límites, pero dentro del procedimiento de revisión de oficio. La consecuencia es que en estos casos, en esa tesis, sí que interviene la comisión jurídica asesora, sí que hay dictamen del consultivo que controlará las dos cosas. Controlará si efectivamente concurre o no la causa de nulidad y si concurre o no el límite. Fijaros, esta segunda interpretación lee el 110 de manera distinta. Lee el no se ejercitará la facultad de revisión con no se declarará la nulidad del acto, pero sí inicias el procedimiento de revisión. He ido un poco rápido, lo sé, pero al menos que sepáis el problema. ¿En qué momento hay que valorar los límites? La posición de la Comisión Jurídica Asesora y radicalmente la mía es la segunda. La primera es un error, en mi opinión, aunque cada vez tiene más adeptos. Es decir, la Administración no puede, al margen del procedimiento, tomar la decisión acerca de si concurren o no los límites. Y, además, esa decisión solamente debe ser valorada en un segundo momento, es decir, después de acreditar que concurre la causa de nulidad. Es decir, el íter lógico es, primero, ¿hay nulidad o no? Si no hay nulidad, se acabó. No entro en los límites. Pero si hay nulidad, entonces sí entro en los límites. Pero entro en los límites como segundo paso, no al revés. Esta cuestión que os he planteado tiene una gran importancia en términos de garantía. En términos de garantía. Segunda cuestión que os destaco de los límites de la revisión. La determinación de los efectos, la determinación de los efectos de la aplicación de los límites de la revisión. El artículo 110, si os acordáis, lo que dice es que si concurren esas circunstancias, las facultades de revisión no pueden ser ejercitadas. ¿Vale? Bien. ¿Cómo se interpreta el que no pueden ser ejercitadas? Sin duda, este precepto habilita a la no declaración de nulidad del acto.
¿De acuerdo? Es decir, la administración, fijaros, esto es una cosa muy, muy extraordinaria, ¿eh? La administración en el procedimiento de revisión de oficio ha acreditado que concurre la causa de nulidad, tenemos certeza de que concurre la causa de nulidad, por lo tanto, de que el acto es nulo, pero aplicando los límites, la administración no declara la nulidad del acto, por lo tanto, el acto sigue siendo válido. No está mal, ¿eh? Pero esto es la interpretación literal del 110. Te permite no declarar la nulidad del acto en el que concurre una causa de nulidad. Segunda posibilidad, que viene siendo una práctica. Se decía, quien puede lo más, puede lo menos. Si la administración puede no declarar la nulidad y, por lo tanto, conservar el acto, también debe poder declarar la nulidad del acto, pero conservar los efectos producidos hasta ese momento. Es decir, modular los efectos de la declaración de nulidad. La primera es, no declaro la nulidad. La segunda es, declaro la nulidad, pero modulo sus efectos. Esto es, no le doy eficacia retroactiva. Eso tiene importancia en la práctica. Imaginaros el siguiente supuesto, que hemos visto en varios dictámenes de los órganos consultivos. Acto de nombramiento de un funcionario en el que concurre claramente una causa de nulidad de pleno derecho. El nombramiento es nulo de pleno derecho. Bien, pero concurren los límites del 110. Por ejemplo, eso pasó hace 20 años y es de buena fe. Si aplicamos los límites del 110, podemos hacer, opción A, no declarar la nulidad del acto. Por lo tanto, el funcionario sigue ocupando su cargo. Esto es duro de asumir, ¿no? Es decir, hemos constatado en el procedimiento que el nombramiento es nulo de pleno derecho y aún así sigue siendo funcionario y cobrando su sueldo. Segunda opción, que es por la que se decantaban los consultivos, también la Comisión Jurídica Asesora, y hacia la Administración, declarar la nulidad del acto, declaramos la nulidad del nombramiento, pero solo produce efectos para el futuro y no para el pasado. Es decir, deja de ser funcionario, pero no devuelve su retribución. No tiene que devolver los salarios más intereses. Si no, este hombre, de buena fe, que lleva 20 años, tiene que restituir los sueldos de 20 años más los intereses. Luego, efectivamente, podrá utilizar otra vía para evitar el enriquecimiento injusto o el daño. Por ejemplo, responsabilidad patrimonial, que recordad, puede ser una pretensión complementaria del propio procedimiento de revisión de oficio. Pero le generamos un gran problema a este señor. Pronto, lo que hacían los consultivos era, declaramos la nulidad, pero solo con eficacia hacia futuro, no retroactivo. Y aquí que viene el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, desde hace unos años, ha asentado una clarísima doctrina reiterada en contra de la posibilidad de modular los efectos de la declaración de nulidad. Hay muchas sentencias, tengo apuntadas muchísimas. Os voy a destacar solamente las tres principales. Esta doctrina arranca con la sentencia 19 de 2017, 19-2017, de 11 de enero. Y se ha sentado ya de manera firme, resolviendo dos cuestiones de interés casacional objetivo, que son las sentencias 658 de 2019, de 22 de mayo, y 1026-2019, de 10 de julio. 658-2019, 22 de mayo, 1026-2019 y 10 de julio. Tened presente que esta doctrina del Supremo se ha establecido en relación con los casos de los ERES de Andalucía. Es decir, os acordáis, subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía de manera totalmente irregular a empresas. De hecho, muchas empresas ni habían solicitado la subvención y se les concedió, ¿no? Entonces, el Tribunal Supremo, en estos casos,
dice, oiga, usted aquí no va a modular los efectos de la declaración de nulidad. Si usted declara la nulidad tiene efectos, acordaros lo que os decía al principio de la sesión, retroactivos, efectos retroactivos. Y si no quieres, pues no declares la nulidad. Pero no puedes modular los efectos de la declaración de nulidad. Esto es, el 110 te permite on-off. O ejercitas la revisión o no. Declaras la nulidad o no la declaras. Pero si la declaras, no te permite modular los efectos de la nulidad que has declarado. Esto es demoledor. El efecto de esta jurisprudencia es demoledor. Y es demoledor, y con eso termino, en aquellos actos cuyos efectos no se han producido o no han terminado en el momento en el que se produce la revisión de oficio. Porque, fijaros, el Tribunal Supremo ha establecido esta doctrina en relación con subvenciones. Es decir, actos que en el momento en que se declara la revisión, se revise, se declara nulidad, el acto ya ha agotado sus efectos. Pero es diferente a aquellos actos cuyos efectos continúan, por ejemplo, el nombramiento del funcionario. No sé si me explico. Hay todo un intento por parte de los consultivos, también de la Comisión Jurídica Asesora y de la doctrina científica, para intentar torcer el brazo del Tribunal Supremo, que sigue muy empecinado. Hay muchísimas sentencias y posteriores, muy recientes, este año, en las que sigue machaconamente con esa doctrina. Lo que se viene a decir es, el Tribunal Supremo ha establecido esta doctrina, pero solo para los actos que hayan agotado su eficacia, no para los actos cuya eficacia se prolonga en el tiempo. Buen intento, pero el Supremo no lo ha dicho. O otro intento, decir, bueno, el 110 me permite, el 110 son límites que se aplican a la facultad de revisar, declarar la nulidad o no, pero la modulación de los efectos de la declaración de nulidad lo puedo hacer apoyándome en otros artículos de la ley, no en el 110. ¿Qué artículos? No hay una base legal específica sobre esto. Es un gran problema que tenemos ahora planteado sobre la mesa y con el que seguramente os habréis encontrado o os encontraréis. No os canso más, lo dejo aquí. Como veis, es un tema, yo creo que de mucho interés, en el que seguramente tendremos ocasión de seguir con ello. ¿Verdad? Sí, claro. Si te dejan los compañeros. Si te dejan los compañeros, sí. Sí, ahí en ese punto lo que se suele hacer es extrapolar lo que establece la ley para un tipo de contrato al resto, que eso es una analogía yo creo que bastante discutible, y los órganos consultivos, por ejemplo la Comisión Jurídica Asesora, hasta el día de hoy se han lavado las manos. Es decir, no han entrado en esta cuestión. Es decir, simplemente le dicen a la Administración que no debe pagar el beneficio industrial, pero no le dice cómo cuantificarlo. Y le traspasa el problema a la Administración. Y luego, nada, solo era comentar que me ha parecido a mí que en relación a un punto, y que era muy interesante, ¿no? Cuando hablábamos de los supuestos más habituales de nulidad, el tercero era las modificaciones ilegales, pero me ha parecido que con la cosa y la otra finalmente no ha abordado este tema. Sí. Claro, es que, fíjate, es que son las 12 menos cuarto, ¿sabes? Yo si queréis entro. Mira, el tema, por no dejarte, el tema de los modificados, de las modificaciones, claro, el problema es que hay nulidad de pleno derecho, yo creo que como regla general será que sí. El problema es, ¿por qué hay nulidad de pleno derecho en estos casos, ¿no? La doctrina de los órganos consultivos es bastante abundante en este punto y también de la Comisión Jurídica Asesora, ¿no? Yo lo que te diría es, en vista del tiempo, ¿no? Que le des un vistazo como referente a la doctrina establecida por la Comisión.
es muy sencillo encontrarlo. Si la comisión tiene, no sé si lo habéis manejado, un buscador, tiene un buscador, y uno de los ítems, uno de los conceptos de búsqueda es modificación de contratos. Hay una doctrina muy interesante establecida en estos últimos años, en el que la comisión ha endurecido su posición en relación con las modificaciones contractuales. Y hay asuntos, además, muy relevantes sobre los que se ha pronunciado. Pero sí, claro, ese es un tema de gran recorrido. Bé, doncs ja feia temps que no ens veiem les cares. A mi em va molt bé fer la ponència en presencial perquè així puc veure, a través de les vostres reaccions, les cares, inclús el corporal, no?, si us estic avorrint moltíssim o més o menys em aneu seguint. Anem a l'omissió de fiscalització. La meva presentació és eminentment pràctica des del punt de vista absolut de la intervenció. He volgut explicar, a veure si ho aconsegueixo una mica, el per què de les coses, o sigui, el per què de l'omissió i la situació que ens trobem. Llavors, una mica l'esquema és, el primer és l'origen al món local de l'omissió de fiscalització, que és el famós article 28 del Reglament de Control Intern. Hem de dir que en el món local, o sigui, el que és la llei d'hisendes locals, ens havia regulat sumerament, bastant sumerament, les funcions, no?, de què passava, com teníem que fer les funcions, quines eren, les discrepàncies, però no havia fet o no havia legislat el tancament de la funció interventora. És a dir, què passava quan s'omitia, s'eludia la funció fiscalitzadora i que és un tràmit tan essencial com a l'exercici de la mateixa. Això s'havia regulat a l'àmbit estatal, però no en l'àmbit local. Llavors, on comença a veure certes conseqüències d'omitir la funció fiscalitzadora? La primera llei rellevant per nosaltres, que podem fer servir, és la llei de transparència del 2013, quan sanciona com a infracció molt greu l'omissió de la funció fiscalitzadora. Aquí ja sorgeix allò que no s'havia regulat en el món local. Llavors, quan l'origen per nosaltres ja d'aplicació és el Real Decret 424 i aquest article 28. Després, per això del per què de les coses que jo us deia, vull entrar a la naturalesa jurídica de l'acte de fiscalització. Us he de dir que per aquest apartat havia convidat l'Antonio Muñoz, gran expert, la seva tesi doctoral es basa en això, a que ho expliqués, que hagués sigut fantàstic. Però ell no ha pogut ser-hi i s'excusa i ho faré jo breument, però sí que us donaré, ja veureu, un article que va escriure on està comentant la naturalesa jurídica de l'acte de fiscalització. Parlarem de la doble condicionalitat perquè jo crec que és aquí l'origen de per què aquest mare magnum, aquesta confusió que tenim amb l'omissió de fiscalització i les nostres funcions i sobretot en tot el tema de la despesa irregular. Naturalesa de responsabilitat, que ja ha fet l'Alfredo, però que jo somerament vaig a repassar. L'anàlisi del contingut de l'article 28, solucions temporals, com han dictat el Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes, i l'actualitat judicial, que per mi això és bàsic, l'última actualitat respecte a l'omissió de fiscalització. Crec que anem molt malament de temps, si vaig una mica ràpid. Article 28, aquí el teniu, és com un llençol, diu molta cosa, però ens complica la vida. Què passa amb l'article 28? L'article 28 posa de manifest, en principi, és d'una redacció confusa, ja ho ha explicat l'Alfredo. És més, no hi ha qui ho entengui, la redacció, sobretot l'apartat D del paràgraf segon de l'article 28. Després l'analitzarem, però és d'una tècnica legislativa molt dolenta. Barreja conceptes, revisió d'ofici, responsabilitat patrimonial, indemnització de danys i perjudicis, requeriment injust, en fi, tot això. I aquesta figura, precisament, la de l'enriquiment injust, és la que ens lliga amb la figura tradicional i de forma errònia amb els reconeixements extrajudicials de crèdit, amb els famosos REC.
què venien fent els ajuntaments fins fa poc, quan tenien una factura? Factura d'aquelles dels calaixos, no? O el que fos. Pues aprovaven un rec, s'aprovava la factura per enriquiment injust i ja estava tot bé. Això durant molts anys, en anys anteriors, bueno, clar, jo fa molts anys que sóc interventora, pues, en els meus anys, es feien els recs, però es feien els recs de poques factures i molt específiques, normalment, quan hi havia un traspàs d'any que s'havien quedat al calaix. Què passa quan això comença a fer-se totes unes contractacions irregulars, sense contracte, al llarg del temps, i es van aprovant les factures presentades a través del REC? Bueno, doncs que això arriba a la justícia, que els primers que comencen a impugnar és la delegació del govern d'alguns ajuntaments importants de la província de Barcelona, dient que no pot ser a través d'una figura menor reglamentària, que d'un reglament de pressupost, específic de pressupost, que s'aprovi, es convalidi una contractació irregular. ¿Vale? I d'aquells recursos, veurem, d'un recurs d'aquests inicials de la delegació del govern, contra un acord d'aprovació de REC, veurem la sentència última del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que és molt aclaridora. Llavors, el REC superadíssim, el REC no s'ha d'utilitzar. Vale? Aquest és el primer missatge. Vale, naturalesa de l'acte de fiscalització. Bueno, nosaltres som interventors i nosaltres fiscalitzem. Vale? La fiscalització... hi ha hagut molt... Bueno, no és que li hagi interessat molt a la doctrina el tema de la fiscalització, perquè realment l'acte de fiscalització... com diu l'Antonio, vale, això ho explica molt bé, jo us recomano, entreu a internet i us sortirà us he posat aquí, la revista espanyola de control externo del maig del 2019, la naturaleza jurídica de acto de fiscalización por el interventor. Bueno, és un acte, ens movem, com sempre, entre el dret administratiu i el dret financer. Estamos allí. Vale? Però què ha passat? Que l'acte de fiscalització és un acte que no li ha interessat a la llei de procediment administratiu. Per la llei de procediment administratiu, una llei que està encarada a protegir l'interès del ciutadà o de l'interessat, extra, no? Garantista respecte al ciutadà, pues aquest acte administratiu, que és un acte de caràcter intern, que només té efectes interns, pues no l'ha interessat i no l'ha regulat per res. Però, en canvi, el tenim regulat amb altres lleis específiques que tenen molt impacte amb el procediment de la despesa, com és la llei de contractes i la llei general de subvencions. En aquestes lleis procedimentals sí que apareix l'acte de fiscalització. D'acord? Llavors tenim aquest híbrid. Què és l'acte de fiscalització? És un informe. O sigui, un informe què és? És un element de judici per conformar un element de judici més dels que pugui tenir l'òrgan gestor per conformar la seva voluntat. Té l'informe de l'interventor, l'informe del secretari, l'informe de l'extern, l'informe de qui sigui. És algú més. No predomina, no aporta res més que un més judici per valorar i adoptar una resolució. Això és un informe. Què és una fiscalització? És algú més, no és un informe, això ho tenim clar, ¿vale? Sinó que és un acte dins del procediment administratiu de caràcter singular o especial, preceptiu i vinculant. No es tracta d'un informe preceptiu i vinculant com a vegades s'ha tingut en compte, no. És un acte, ¿vale? Però és singular, perquè no és un acte administratiu típic de cara a fora, sinó que és un acte administratiu necessari per poder continuar el procediment de tal manera que aquest acte és tan singular que pot arribar a paralitzar el procediment i suspendre'l, ¿vale? En el cas d'un reparament. Bé, tenen diferents finalitats i efectes, és a dir, la finalitat de l'informe, ja ho diem, no és, és aportar un judici més de voluntat, però en canvi la fiscalització, el seu objecte, la seva finalitat és el control de la despesa, el control dins d'un procediment en el que s'està executant o es vol executar despesa. És una finalitat garantista de l'aplicació dels fons públics.
Hi ha diferents conseqüències de la omissió. No és el mateix ometre un informe que emetre la fiscalització. Ja ho hem vist. Ometre l'acte de fiscalització suposa, això sí, que s'obre un procediment, podem dir, incidental, un procediment separat, que seria l'omissió de fiscalització amb efectes suspensius. Fins que no es resolgui aquell procediment, no continuarà l'altre procediment de la despesa. Amb la qual cosa va molt més enllà els seus efectes i les seves conseqüències ometre un acte de fiscalització que ometre un informe. Per tant, s'omet la fiscalització, efectes suspensius del procediment i en el cas, per exemple, d'un reparament, a més, és un trasllat de la responsabilitat comptable. D'acord? Perquè l'interventor, quan està fiscalitzant, de conformitat està assumint una responsabilitat, però si està reparant i està dient això no és correcte, això no és, estic revisant i no és de conformitat a la legalitat, trasllada la responsabilitat comptable a l'òrgan al següent, a l'òrgan gestor, el que adopti la resolució. Per tant, resum, us recomano l'article d'Antonio, i l'omissió de l'acte de fiscalització serà anul·labilitat, convalidable, i no és per si mateix una nul·litat absoluta. Bueno, aquí Alfredo, no sé com ho veus, però perquè hi ha procediment i s'ha omitit una part d'ell. Continuant amb les característiques de les nostres funcions, hem de parlar de la doble condicionalitat. Quan nosaltres fem intervenció, la funció de fiscalització o fiscalitzadora és una revisió de la legalitat. Però què passa? Que és una doble legalitat. És la legalitat de la legislació pressupostària o financera i de la legalitat substancial que regula aquell acte administratiu. Si és un contracte, aplicarem la llei de contractes, si és una subvenció, la llei de subvencions, i s'haurà d'anar complint també aquestes legislacions substantives. Si és la contractació de personal, la de l'EBEP, etc. S'ha de complir les dues legalitats. I d'aquí d'haver molts problemes, d'aquí d'haver molts problemes. Fa més de 20 anys, concretament en l'any 2001, a la revista Cuenta con IGAE, en aquell moment era la subdirectora general d'intervenció, ja al·ludia en un article que va fer sobre l'omissió de fiscalització en l'administració de l'Estat, però ja se li plantejaven aquests problemes a la IGAE en el moment de l'omissió. I deia: no obstante, hay que señalar que los actos administrativos generados de gasto están sujetos a una doble condicionalidad. Esto es, al cumplimiento de las normas reguladoras del gasto de que se trate, así como a las disposiciones de carácter presupuestario. Es decir, cuando nosotros estemos en fiscalización previa, estemos mirando que haya crédito y que la partida sea la adecuada, ¿no? Crédito adecuado y suficiente. Que se cumplan los requisitos de la plurianualidad, etc. Todo eso es legislación presupuestaria financiera. Pero a la vegada hem de mirar aspectos de la propia norma sustantiva que está regulando aquel acto administrativo. Si es la ley de contratos, que, si és prèvia limitada, doncs que els criteris estiguin relacionats amb l'objecte del contracte, que l'objecte del contracte estigui ben definit, tot això alhora i de forma simultània. S'han de complir les dues legalitats. Llavors, continuava aquesta dona. Això suposa, ello supone que juntamente con el procedimiento de ejecución del gasto se desarrolla paralelamente el procedimiento necesario para adoptar la resolución administrativa correspondiente en cada caso, las dos legalitats. En este sentido es importante subrayar aquí que aunque en la práctica diaria se utilice el término convalidación para hacer referencia a este trámite, lo que en él se subsana, tal como está configurado en el artículo 32 del Real Decreto 2188, este es el de la Ley General Tributaria, es únicamente la omisión de la preceptiva función interventora y no el acto sobre el que el control debió recaer,
que en caso de adolecer de otros defectos deberá seguir el cauce correspondiente en función de la naturaleza de dichos vicios y lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Es a dir, lo que está bien es que cuando es convalida la omisión de fiscalización estén cumpliendo la legalidad financiera, pero no estén cumpliendo la legalidad substantiva. Ens quedem coixos. Només estem fent una part. Per tant, la omissió de fiscalització, i això és, en remeto al final de la ponència, a lo que diu el TSJ, mai la omissió de fiscalització pot ser acte procedimental per convalidar la despesa. Pot ser l'inici, però no pot ser en si mateix l'únic que convalidi despesa, perquè només a efectes de lo que està regulant la llei està convalidant la omissió de la fiscalització, de la legalitat pressupostària i financera, però no de la substantiva. S'haurà de donar la substantiva. Clar. I no s'està donant en els casos, per exemple, de contractació verbal. Continuem. També hi ha una sentència del Tribunal Suprem del 2003 que és just pels contractes. Està dient que, efectivament, els actes contractuals, en aquest cas es fixa en els contractes, estan sotmesos a una doble llera procedimental, diu una del dret administratiu propi, que és la Llei de Contractes, que regula com aconseguim l'objecte contractual, perfeccionar-lo, etcètera, i la del dret financer, que ens regula com s'ha de reproduir i s'ha d'anar executant aquesta despesa conforme a la legalitat pressupostària. Bé, superació de la figura del REC. Ja sabem que el reconeixement extrajudicial de crèdit regulat en el Real Decret 500 era una figura per imputar el pressupost de l'exercici corrent obligacions vençudes i exigibles procedents d'altre exercici. Suposa el trencament del principi d'anualitat i d'especialitat tant de la temporal com de la quantitativa. A veure, el REC, igual que l'omissió de fiscalització, suposa el que dèiem abans, pot convalidar la part pressupostària. Com apliquem el pressupost a aquella despesa que venia d'abans? És el que està regulant, en definitiva, a l'article 62, de com aplico alguna cosa que no tenia previst, com es pot fer. Però no està regulant el procediment que se li aplica, no convalida la legislació substantiva, perquè no pot sanar o validar un acte nul. Ho veieu? Això sí que m'agradaria que quedés clar. Ho veieu o teniu dubtes? De moment, el que ens estan fent les normes pressupostàries, tant a l'article 28 com en el seu moment es va interpretar el REC, és simplement com apliquem el pressupost a alguna cosa que ens apareix com un bolet. Ara ho parlarem, perquè, clar, és veritat que aquest article 28 està ahí, però està en evolució, no? Perquè pensem una cosa, però després la pràctica ens porta, quan anem a concretar, no? Anem a fer l'informe, s'obren moltes qüestions. Jo crec que actualment el REC, en depèn de quins casos, no és que ja no pots fer-lo servir. Però sí que has de fer servir el que nosaltres a l'Ajuntament de Barcelona ara és la dotació pressupostària del plenari per aquella despesa que anirà per omissió de fiscalització o el procediment que correspongui. Bé, ara vaig fer un esquema i allà ho faig esment, d'acord? Tornem a parlar d'això. Bé, què passa amb el REC? Que hi ha un abús de la figura en els últims anys i això ha donat lloc a les actuacions judicials que us dic. I l'última notícia que jo tinc és que el Tribunal de Cuentas ha obert diligències per un REC a l'interventor. O sigui que, ojo, sí que us vull cridar l'atenció que quan s'aprovin els RECs, que sisplau, sigueu molt curosos, perquè ja no s'admeten, ja no estan...
no tenen prou base jurídica. Vale. Quins són els efectes de l'article 28? Vale? Al principi. Bueno, pues, una cosa que també ho volia comentar i m'agradaria que amb la vostra experiència que n'opineu. El primer, l'experiència inicia per l'interventor, que és qui aprecia l'omissió, per tant l'acte administratiu o la via de fet s'ha produït, vale? La comunicació de l'omissió a l'òrgan que ha iniciat la despesa suspèn la seva tramitació. Us esteu trobant que sigui l'òrgan gestor qui inicia l'omissió? No. No. Vale. Perquè això és claríssim, és l'interventor. Però pot haver... Clar, és que, per exemple, clar, jo parlo de la meva realitat i no sé, però en el cas de que s'ha volgut a Barcelona, per exemple, s'ha fet ja un procediment electrònic d'això, junt amb... I dona la sensació, jo no estic, de que sembla com que te'l presenta ja l'òrgan gestor, la omissió. I clar, això és que estem creant un procediment ad hoc per aprovar factures de forma ràpida. Això no pot ser, perquè és que a més el reglament diu que és l'interventor qui aprecia l'omissió. És que mai pot ser d'ofici per part de l'òrgan gestor, perquè llavors és que ens estem inventant un procediment. I, otra vez, ojo, que això, amb un ús abusiu, ens pot portar problemes. Vale, doncs vinga, efectes suspensius. Afecta el reconeixement d'obligacions i els pagaments, és a dir, aquelles fases de despesa que tenen impacte patrimonial a la corporació, en principi. Independentment de l'exercici en què s'ha realitzat la despesa, i això és una de les diferències que tenim amb el reconeixement extrajudicial d'aquest. El reconeixement extrajudicial d'aquest només està pensat per despeses d'exercicis anteriors, de com les imputo a l'exercici corrent. Però, en canvi, l'omissió es pot donar en el propi exercici corrent. Pot haver sigut de forma immediata i l'estic detectant, és a dir, no diferencien d'exercicis. No afecta les despeses exemptes de fiscalització, que aquí també ens crea un problema, que abans ho estàvem parlant amb la Criseida, no? De... com s'aprova, per exemple, un menor que no podem anar per la via de l'omissió perquè un menor està exempt de fiscalització. I amb la qual cosa jo no puc obrir el procediment d'omissió. També m'agradaria veure si algú s'ha trobat com ho està resolent això. Per tant, d'acord amb el 17 del reglament de control intern, estan exempts de fiscalització, per tant, no obrim omissió de fiscalització, despeses de material no inventariable, contractes menors, despeses de caràcter periòdic i tracte successiu, despeses menors de 3.000, quan s'han pagat mitjançant bestreta de caixa fixa. En teoria i a priori, quins elements clau són del procediment que s'obre amb l'article 28? Pues l'informe de la intervenció sobre l'omissió de la funció interventora, l'informe del centre gestor també serà clau perquè ens donarà la base per fer el nostre informe i, sobretot, l'òrgan competent que deverà decidir al final que, si continua o no continua amb... convalida o no l'omissió. ¿Vale? Una de les qüestions de la controvèrsia de l'omissió de fiscalització és la seva naturalesa, no? I col·lisió. I llavors, quin tipus de responsabilitat pot sorgir? Abans ho ha comentat l'Alfredo, aquí jo només he fet un recull de, mira, les diferents posicions al llarg del temps, no? Que hi ha per a tot i de tot. Des de que si és responsabilitat patrimonial, des de que si és responsabilitat ni contractual ni patrimonial, per aquí i per allà, que si no sé què ven injust, que si... Bueno, potser la pitjor és la més nova que tinc jo aquí, del 2017, responsabilitat contractual sense que càpiga la revisió d'ofici. Bueno, esto ya es... A mi el que m'interessa... és, sobretot, i a efectes que estem a Catalunya i, per tant, la comissió jurídica que ens vincula és la catalana, la de revisió d'ofici d'acte nul de ple dret, que és el dictamen 131/2020, que també crec que, Alfredo, que l'has fet esment, oi que sí? De 2020, va ser tu ponent, no? De la comissió jurídica assessora. I per la seva rellevància als meus ulls, jo he copiat part d'aquest dictamen. I llavors diu,
el dictamen. De conformitat amb la jurisprudència, aquesta comissió ha reiterat la nulitat de l'encàrrec verbal i, per tant, del contracte verbal celebrat per l'administració per concurrència de la causa de nulitat de ple dret recollida a l'article 47 de la llei de procediment. Per remissió a l'article 39 de la llei de contractes, atesa l'omissió total de procediment legalment establert. L'efecte de la nulitat del contracte és la seva entrada en fase de liquidació. Hauríem de pagar, aquest contractació verbal al final s'hauria de pagar, però s'hauria de pagar en liquidació, que ja ho ha explicat abans l'Alfredo, l'article 42 explica com es paga un contracte nul. Cal tenir present en aquest sentit que l'obligació de l'administració de fer el pagament al contractista en la hipòtesi de contracte verbal no deriva d'aquest contracte, que també ho ha explicat l'Alfredo, que és nul de ple dret, sinó directament de la llei, en concret de la previsió legal que imposa la restitució recíproca de les prestacions com a primer efecte de liquidació del contracte. És a dir, tenim una ordre verbal que és nul i s'ha de liquidar amb les contraprestacions, s'hauran de valorar que s'hagi produït la liquidació del contracte en els termes d'aquest article. Un argument complementari a l'anterior, de caire més pragmàtic, i aquí és on m'interessa el que deia la comissió, és no incentivar la pràctica irregular que consisteix la contractació verbal, a excepció dels casos de tramitació d'emergència. Malgrat que no es vulgui com a objectiu, aquest tipus de contractació irregular es pot entendre incentivat si el resultat final és, en tot cas, el pagament al contractista del preu íntegre del contracte. Si anem pels reconeixements extrajudicials de crèdit, que ja han dit que estan superats, però com s'ha anat fins ara, o s'estan anant, què estem fent? Incentivant la contractació irregular. Clar, que fàcil. No es contracta, no perdo el temps en publicitat, concurrència, principi d'igualtat i tots els principis de contractació europeus, per a què? Me da la orden, presento factura i a través d'un acuerdecito me lo pagan todo. Home, això és evident que no pot ser. Podríem estar parlant d'un element puntual, d'un moment puntual, però no d'una praxis continuada. És evident que no pot ser. I ja ho diu la pròpia Comissió Jurídica Assessora, ja està dient que no es pot incentivar, és a dir, si no es fa, si es facilita, i aquí hi participem els interventors. Ojo. Anàlisi més pormenoritzat del 28. El 28 comença... Bueno, en los supuestos en los que con arreglo a lo dispuesto en este reglamento la función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación ni tramitar pago ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y resuelva dicha omisión en los términos previstos en el presente artículo. Bueno, pues el primer efecte de la detecció de l'omissió és la suspensió, del reconeixement de l'obligació i del pagament fins que es resolgui l'omissió. Llavors, què fa l'interventor? Ho manifesta a l'òrgan que ha iniciat l'expedient, el que proposi aquella despesa. I li sol·licita, li manifesta i li diu, escolti'm, aquí s'ha produït una omissió de fiscalització i li sol·licito tota aquesta informació per poder fer jo el meu informe. Llavors, passem a l'apartat 2 de l'article 28. Si el órgano interventor, al conocer de un expediente, observa omisión de la función interventora, lo manifiesta a la autoridad que hubiera iniciado aquel y emitirá al mismo tiempo su opinión respecto de la propuesta, a fin de que uniendo este informe a las actuaciones pueda el presidente de la entidad local decidir si continúa el procedimiento o no y demás actuaciones que en su caso procedan. En los casos en que la omisión de la fiscalización previa se refiere a las obligaciones o gastos cuya competencia sea el Pleno, el presidente de la entidad local deberá someter la decisión al Pleno para ver si continúa el procedimiento. Pues llavors, quan l'interventor disposa de la informació requerida per elaborar aquest informe de l'article 28, emet aquest informe que s'adjuntarà a les actuacions i es remet al president de la corporació. Si el president considera que són competència del ple, doncs el sotmet al ple. Jo aquí he posat incloure en l'ordre del dia. Si algú és secretari o d'allò, suposo que es fa així, incloure-ho a l'ordre del dia per sotmetre-ho al ple. No sé com...
no sé si estan, si queda tant a la decisió de l'alcalde o està obligat a ficar-ho, a portar-ho al plenari, suposo que sí. I la resta de despeses pues, serà el president el que decideixi sobre la missió, ¿vale? Si continua o no el procediment. Aquí, molt important, per lo que hem dit entre la diferència entre informe i fiscalització. Diu l'article 28 que està copiat íntegrament de l'article 32 de la Llei General Pressupostària, de l'omissió en l'àmbit de l'administració de l'Estat, aquest informe que no tindrà naturalesa de fiscalització. No és un acte de fiscalització. La fiscalització no s'ha produït i el que s'obre amb l'article 28 és la convalidació de l'acte de fiscalització. I et dona uns paràmetres de com es farà aquesta convalidació de l'acte de fiscalització. Recordem, es convalida l'acte de fiscalització, però no la despesa. No la despesa, perquè falta la part de la legislació substantiva que regula aquella despesa. Per tant, es convalidarà l'acte de fiscalització. I en aquest procediment, per veure si convalida o no l'òrgan gestor, requereix d'un informe de l'interventor, que no és de fiscalització, per tant, no té el caràcter de control. I, com a tal, diu, aquest informe ha de tenir tot això. Bé, doncs descripció detallada de la despesa. ¿Vale? Com que no tenen naturalesa de fiscalització, és un element de judici més a l'hora de decidir l'òrgan gestor. Com si hi ha l'informe del secretari, com si hi ha l'informe del tècnic de no sé d'on, com si hi ha l'informe de no sé qui. S'agreguen tots els informes i l'òrgan gestor decidirà. ¿Vale? La descripció detallada de despesa que ha d'incloure el nostre informe s'haurien de determinar o especificar totes les dades necessàries per identificar-la. A efectes merament d'exemple, òrgan gestor, l'objecte de despesa, l'aplicació pressupostària i exercici econòmic on es proposa la comptabilització, import de la despesa proposada, proveïdor o tercer. L'import de la despesa proposada és molt important. ¿Vale? Vale, exposición de los incumplimientos normativos que a juicio del interventor informante se produjeron en el momento en que se adoptó el acto con omisión de la preceptiva fiscalización o intervención previa, enunciando expresamente los preceptos legalmente infringidos. Es decir, si nosaltres, al fer aquest informe, hem de veure quins incompliments s'han produït i basar-los en normativa, no... No dir, pues aquí hi ha nulidad. No, justifiqueme en base a què i per què hi ha nulidad. Vale. Tornem a recordar, les despeses exemptes aquí no entren. Vale. Clar, supòsits de contractacions irregulars, pues, aquí ens ho ha explicat aquest matí l'Alfredo. Vale. Jo somerament he posat aquí pues el típic del 47 de prescindir total i absolutament del procediment o la pròpia llei de contractes quan no hi ha crèdit, ¿vale? I l'anul·labilitat d'aquests. M'he centrat en la llei de contractes, però hi ha altres normes que també regularan les seves causes de nul·litat i d'anul·labilitat. Llavors, en funció de la naturalesa de despesa, haurem d'anar a aquella norma, perquè complementaran les que digui la llei de procediment administratiu. ¿Vale? A veure, si tu estàs fiscalitzant la O, òbviament que ja, si fiscalitzes i no t'ho passen a fiscalitzar, hi ha una omissió de fiscalització. El que passa que, bueno, m'heu de perdonar perquè, clar, jo sempre m'estic referint a la meva pròpia pràctica. Nosaltres, a Barcelona, no hi ha cap fase que ens passi en els menors. Estan exemptes la A, la D i la O. Llavors, no la peno. Llavors, en el cas... Sí, digues, Leonor. Si arriba la O, no hi ha fase prèvia, és
És omissió de fiscalització, clar. Bueno, la AD, clar, no es tenia que fiscalitzar, clar. Vale, llavors, reparo, vale, ok. No s'ha autoritzat i disposat legalment, vale, ok. Vale, pues sí, reparament. Bueno, estarem al supòsit concret, però des del moment que fiscalitza la O, clar, es pot fer omissió de fiscalització, no? Clar. No, no de contracte menor, sinó d'un conveni que sí que estaria fiscalitzable, que sí que seria fiscalitzable. Convalidable, convalidable, clar. Sí. Vale, diferents supòsits dictats amb infracció d'ordenament. Aquí he agafat, hi ha un que, no, que per mi està aquí posat, però per mi és un reparament, segur que n'hi ha més, o hi ha alguns que vosaltres considereu que no, però bueno, ho podem parlar. És simplement merament, a títol d'exemple. Els contractes que s'executen accedint al termini màxim fixat, el que passa que ens ha explicat l'Alfredo avui que hi ha supòsits legals que estan permesos, és a dir, hauríem de veure si estem dins d'aquella regulació o no, la contractació verbal, els modificats dels contractes d'obres ordenats per responsable o càrrec polític no contemplat en el contracte o projecte, que no deixaria de ser també una ampliació verbal, no? La pròrroga d'un contracte no pactada o prevista en els plecs, també fora de la regulació possible que a vegades excepcional que té la llei, els excessos d'obra consentits per l'administració, la inexistència de crèdit o que l'existent sigui insuficient o inadequat a la naturalesa de despesa, aquest per mi és un reparament, no és una omissió, òbviament, encara que sigui una irregularitat. Els actes dictats per òrgan manifestament incompetent, també depèn del moment que se'ns presenti, seria reparament. I que no s'hagi seguit el procediment de licitació correcte o el possible fraccionament del contracte. Aquestes, en teoria, són, però podríem trobar molta més casuística. I a més estan molt, molt basades també en els contractes que bueno, són els que més percentatge tenim de despesa, no? Els que més... Vale. Llavors, continua l'article 28 que en l'informe de l'interventor d'omissió ha d'haver també la constatació de que les prestacions s'han llevat a cabo efectivament i de que su precio s'ajusta al precio de mercado, per a lo qual se tendran en cuenta les valoracions, justificacions aportades per l'òrgano gestor que haurà de recabar los asesoramientos o informes técnicos que resulten precisos a tal fin. Vale. Molt bé. Respecte de la conformitat de les prestacions, és que realment s'han prestat i afegeixo jo, i de conformitat. No només que s'hagin fet, sinó que a més de conformitat amb l'administració, que s'han fet bé. A part, el Tribunal de Cuentas i el Suprem, amb una sentència del 2015, diu que també és necessari la necessitat de la prestació. És a dir, clar, és que no només és que algú hagi encarregat i que el propi que ha encarregat digui «Ui, sí, sí, s'ha fet de meravella», és que era necessari encarregar això, com qualsevol contracte. L'article 28 de la llei ens diu «Oiga, una prèvia, o sea, un contrato surge d'una prèvia necessitat, lo primero que hay que justificar es la necessitat, perquè si no, tot esto, pues igualment quan s'ha anat a una contractació verbal o irregular. Era necessari, a part de que s'hagi fet bé». Vale. I a part d'aquesta necessitat, que no s'ha produït mala fe per part del tercer. Actualment, amb les situacions en què ens estem trobant amb contractacions d'aquestes irregulars, és molt difícil
que no hi hagi mala fe per part del contractista, perquè tots els contractistes saben com contracta l'administració, que té uns procediments legals. Per tant, quan rep una ordre verbal ja sap que això no és normal, no s'està actuant correctament. Una altra de les coses importants per complir en l'informe amb la conformitat de les prestacions és que allò que s'ha fet estigui dins de les competències de l'Ajuntament, de la corporació. Perquè, tornem a dir, pot ser, això connecta amb la necessarietat, no? O sigui, la necessitat, pot ser, s'ha fet molt bé, s'ha fet de conformitat a el que se li ha sol·licitat, però i si no és de competència municipal? I si, per exemple, s'està construint, és algo molt exagerat, eh? S'està construint algo que és una competència de la Generalitat. Per tant, s'ha de mirar tot. S'ha de mirar tot allò que es miraria en un procediment contractual, en l'expedient contractual, en l'informe de necessitat i en els informes jurídics, també s'ha de traslladar ara. L'interventor ha de tenir en compte tot això. Per tant, que estiguin dins de les competències municipals, que siguin necessàries, i haurem de valorar si són serveis essencials o no, també a efectes després de quin import estan proposant per aprovar amb l'omissió de fiscalització. El preu ha de ser demarcat, o sigui que el preu que es proposa hauria d'estar ben justificat. I ben justificat és allò que es consideri necessari per justificar o taxació o el que sigui, i s'ha de referir al moment d'execució de les prestacions, no al moment en què s'aprova l'expedient. Clar, si han passat diversos anys, o sigui, hem d'anar al moment en el que es produeix aquell encàrrec. Vale, aquí també, a veure què opineu vosaltres. Comprovación de que existe crédito presupuestario adecuado y suficiente para satisfacer el importe del gasto. I això connecta una mica amb el que em preguntaves tu. Clar, si la despesa és d'exercici corrent, no hi ha problema. Però si la despesa és d'exercici anterior, no pot haver crèdit adequat i suficient en l'exercici corrent, quan s'ha omitit la funció de fiscalització. Que per això se'n anava als recs abans, com una forma d'imputar despesa d'exercici anterior a l'exercici corrent. Però què passa quan a mi em diuen, perquè jo com a interventora, i em diu l'article 28, una de les coses és que hi hagi crèdit adequat i suficient. Com puc? A mi que em diguin, ui, sí, hi ha créditos, bueno, pues demuéstrame que ha ido al plenario y ha dotado el crédito, que és l'únic que pot dotar el crèdit d'un exercici anterior, d'una despesa no prevista en l'exercici corrent. Per tant, perquè hi hagi crèdit adequat i suficient, no pot anar a càrrec de l'exercici corrent perquè no s'ha previst aquesta despesa i el plenari prèviament, així ho estem fent a Barcelona, el plenari s'ha de pronunciar dotant la partida per absorbir aquella despesa que procedeix de l'exercici anterior. I s'ha de pronunciar de forma prèvia, perquè l'interventor, quan fa l'informe d'omissió, ha de tenir dotat aquest crèdit, perquè sigui adequat i suficient. Això és el que... Ja, però des de Barcelona considerem que el reconeixement extrajudicial de crèdit, que és per despesa extrajudicial, no és l'acord. Perquè hi ha la impressió del plenari, sobretot, que fas el rec i ja has hecho todo. No. El plenari el que farà és dotar la partida per assumir aquesta despesa que anirà per omissió de fiscalització i resoldrà en omissió de fiscalització. Però, escolta'm, això, com us he dit abans, fins que no anem caminant,
fins que no fem camí, no anem veient les peculiaritats. Ara nosaltres ens hem trobat amb això. Fem l'omissió perquè anem al plenari, però escolta'm, això de moment és la solució que se li ha donat. No et dic que d'aquí dos anys ens surti en la pràctica alguna cosa i torni a canviar, val? Però ho hem fet així perquè l'informe de l'interventor s'ha de pronunciar que hi ha crèdit adequat i suficient. I entenem que si prèviament el plenari no ha dotat aquella partida, sempre que sigui d'exercici anterior, no podem fer, no complim amb aquesta part de l'informe. No, sol només afecta de... No, 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 no. L'informe que fem és només afecta de crèdit, no convalida res. Després l'acord, clar, l'acord del president o del plenari en funció de qui sigui o no competent, ja després és ja ho apliqueu després amb l'estipost. Exacte, tindrà que autoritzar i disposar... Vale, tindreu l'autorització i disposició, vale. A càrrec d'aquella partida, però serà segurament d'indemnització, Vale. Excepte que sigui anul·lable. Vale. Llavors, clar, a mi preparant aquesta ponència, l'altre dia em sorgeix el dubte. Quan és nul de ple dret i ve d'exercicis anteriors, està clar. ¿Vale? Sí. Però em surt el dubte de les anul·lables, perquè les anul·lables, si hi ha una comptabilització provisional, no cal anul·lar-la, perquè anem a convalidar l'acte. Llavors, però i què passa si és de l'exercici anterior, un anul·lable? Convalidable. Pues que tindrà que anar igualment al plenari, a dotar el crèdit. Encara que la convalidi, després. Per això aquí, si et fixes, diu, si es tracta de despeses anul·lables de l'exercici corrent, no cal anul·lar la comptabilització provisional que s'hagi pogut realitzar. Si és que en feu de comptabilització provisional, si no, pues nada. Bueno, en teoria... Clar, llavors, és convalidable, és una despesa anul·lable, però com que és d'exercici anterior, tens que dotar... El pressupost que tu tens corrent no ha previst aquesta despesa. Ja, però és el que estem dient. Clar, hauria de ser el plenari el que doti. Així ho interpretem nosaltres. Què dius, Leonor? Sí, però si no l'ha previst com a incorporació de romanents. Clar, a veure, si anem a tot el que sigui aplicar modificacions, doncs cap problema. O sigui, aquí no estem parlant de res més que aplicar les modificacions pressupostàries. Però està parlant d'un supòsit que es dona molt entre anys, a vegades. És legalment adquirida, però estem una altra vegada en el mateix. Si ens anem a l'article 60 del Real Decret 500, et diu les despeses legalment autoritzades i disposades, hi ha un reconeixement de l'obligació per part de l'alcaldia, és que no cal que vagi a plenari ni res. ¿Vale? Però, en teoria, estem amb la mateixa essència de que s'ha trencat el principi d'anualitat i el principi d'especialitat, independentment de si és anul·lable, que vas a convalidar. Tot això estem una vegada, o sigui, també s'ha d'aplicar una mica de sentit comú, és a dir, estem parlant d'una factura de 300 euros, doncs escolta, ¿vale? Estem parlant de que m'ho fan constantment i tinc un volum de 4 milions, home, doncs aquí al plenari. Doncs perfecte. Pues si està regulat a les bases és el millor que pot passar per a aquests casos que no són contractacions irregulars, sinó simplement que hi ha hagut un error o que el propi contractista a vegades ha presentat la factura, no?, molt tard, o sigui que, bueno, pues per a aquests casos que són simplement de procedimentals d'error, pues es pot regular les bases, és una molt bona sortida. Vale, pues, perfecte. Però també ens passa això a vegades amb les despeses del Nadal, quan hi ha
Sí. Després, a final d'any, si el dia 24 fan una actuació, qualsevol activitat, la factura no entrarà en aquest exercici. Serà l'exercici següent. Que la incorporació de la D, si està ben adquirida, també igualment és voluntària. És de les incorporacions voluntàries. I que podria preveure en el pressupost de l'exercici següent crèdit perquè es pugui imputar aquella factura que arribarà tard. El que seria interessant seria regular-ho a les bases. Perquè si no, estem produint que una contractació legalment activa no podrà abonar-se fins que no haguem liquidat, que és en moltes que seran més de març. Sí, sí. Si no l'has previst... No té sentit, però a veure, això ha passat sempre tota la vida, eh? I això eren els famosos REC, inicialment, aquestes coses que no eren d'il·legalitat, d'acord? El que passa que s'hauria de fer, en teoria, exhaustivament una incorporació de romanents de crèdit, de tot allò que t'ha quedat pendent, fer un anàlisi i posar-ho a la llista per poder incorporar-ho. És això. Ja, però és que això... Bueno, però tota la seva explicació. Ja sé que és molt farragós, però clar, la norma que et diu, escolti, vostè, com que vas a finançar la incorporació de romanents de crèdit amb romanent de tesoreria, no? Clar, et diu, escolti, fins que no liquidi, vegi que en té, no esperi, clar, per un principi de prudència. Ja, bueno, lògic. Clar. A veure, nosaltres a Barcelona, això alguna vegada ja ho hem dit, fem a través d'un decret d'alcaldia, es permet comptabilitzar despeses fins a 31 de gener, però a càrrec del pressupost, que es cobreix aquestes d'intermig d'exercici. No? Però bé, bueno, a veure, aquestes coses que hi ha legalitat amb la despesa, que, escolta, amb la resolució, no patiu per això. El que ens ha de preocupar com a interventors és, sobretot, el nostre informe de cara a despesa il·legal, ¿vale? Irregular, i de forma, a més, constant, abusiva. Aquí sí que jo us demano que, sisplau, ojo, ojo, perquè això té mala pinta, té molt mala pinta. A veure, si es tracta de despeses nul·les, acabarem amb indemnització, i anirem al capítol 2 de partida d'una altra de les coses, que el crèdit sigui adequat, que serà d'un concepte d'indemnització, no de la prestació. Bé, això és altre que se m'acaba d'ocórrer. Bé, anem al meollo de la qüestió. Anem allà on se'ns complica la vida, perquè fins ara és, mira, com faig l'informe, que fico, que mira, cadascú una mica... Ja ens ho està indicant el propi article, jo us puc donar certes... Aquí és el problema. Aquest apartat és el problema. Ho ha dit abans l'Alfredo, que és catedràtic, por Dios, que no s'entén res. Jo no entenc res, me l'he llegit, me l'he rellegit, he opinat una cosa, després he anat amb una altra, després dic no pot ser, torno, li he fet llegir a una persona totalment aliena a nosaltres, i les seves paraules concretes és qui ha redactat aquest article, un dement, perquè això no sap ni redactar. Sí, dic efectivament. Us el llegeixo. O sigui, el nostre informe de no fiscalització, informe d'emissió, s'ha de pronunciar sobre la possibilitat i conveniència de revisió de los actos dictados con infracción del ordenamiento que será apreciada por el interventor en función de si se han realizado o no las prestaciones, el carácter de estas y su valoración, así como de los incumplimientos legales que se hayan producido. Para ello, se tendrá en cuenta que el resultado de la revisión del acto se materializará
acudiendo a la vía de indemnización de daños y perjuicios derivada de la responsabilidad patrimonial de la Administración como consecuencia de haberse producido un enriquecimiento injusto en su favor o de incumplir la obligación a su cargo, por lo que, por razones de economía procesal, solo sería pertinente instar dicha revisión cuando sea presumible que el importe de dichas indemnizaciones fuera inferior al que se propone. Bueno, no se entiende nada. Nada. ¿Qué me está diciendo? Lo primero, a mí ya se me saltan los ojos cuando veo esto. Posibilidad y conveniencia. ¿Visto qué es? Si yo soy interventora, si yo reviso legalidad. Que yo tengo ahora criterios de oportunidad, quan al propi reclament m'està dient que jo no puc entrar en qüestions d'oportunitat, ¿esto qué es? Bueno, a més, estic davant d'un informe i, bueno, vale, pues vinga, anem a veure, però ho posarem. Ara, com que no entenc res, bueno, he trobat, bueno, un momento, Vale, o sigui, esto de la economía, en conclusión, el interventor ha d'apreciar si l'import que es proposa per l'òrgan gestor, en carácter general será, que en carácter general será el de las facturas presentadas, resultará inferior al que es determinaría en vía de indemnización. Ha de verificar si hi ha culpa de l'administració o concurrencia de culpas. Y he trobat aquest article, ¿vale? De Javier Miguel Astorga, un company nostre, que, bueno, que vaig veure que ho explicava. L'article 28 està establint una drecera per no anar al procediment de la revisió d'ofici d'actes nuls de ple dret, molt més llarg que el que es fixa el reglament de control intern, establint que aquesta via només procedirà quan l'import de les indemnitzacions que es tinguin que satisfer en virtut del procediment de responsabilitat patrimonial siguin inferiors als que es recullen en la proposta d'acord de convalidació de la missió de la funció interventora. Aquesta via, per tant, a priori, es podrà seguir quan es consideri que el contractista ha sigut coparticipant en l'acte irregular i, per tant, no tingui dret al benefici industrial. És a dir, a veure si... A veure. Imaginem, normalment, què proposa l'òrgan gestor? Aprovar la factura, ¿vale? Tal qual. Imaginem, jo què sé, que imaginem que l'òrgan gestor ens està proposant una factura de 125, ¿vale? Per import de 125, que és 100 els treballs i 25 el benefici industrial, m'ho estic inventant, ¿vale? 125 ens proposen la proposta d'acord. I jo, com a interventora, en analitzar tot això, dic no, 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 no. Oiga, aquest senyor que cobri 100. D'entrada, el benefici industrial, fuera. ¿Vale? Aquí no hi ha bona fe i jo ja d'entrada li dic que no hi ha bona fe, fuera el benefici industrial. La proposta que jo faig com a interventora és de 100. Com que jo proposo 100 i l'òrgan gestor està dient 125, això s'ha d'anar a revisió d'ofici. No hi cap l'economia processal, és el que jo estic entenent. ¿Vale? D'acord? Si, per contra, l'òrgan gestor ja em ve i em digués, escolta'm, he fet que s'aprovi 100 ja la indemnització, digues 100, ja li detrau el benefici industrial i coincideix amb l'anàlisi que com a interventor s'hem fet, llavors es podria aplicar economia processal per al principi d'enriquiment injust. Això és el que jo he interpretat, però estic oberta a les vostres opinions, que serien molt interessants. Aquí el difícil és que si tu li demanes informació al centre gestor, li demanes un informe, que és el que fem, sempre et diu que actuarem a fer. Ja, però tu t'ho creus? Però tu t'ho creus? Però... No, no, òbviament que no, no són policies, està clar. Pues jo no, eh? Jo no. Ja, però ull, ull. Sí. Però que és una cosa
perquè sé que s'ha d'aprofundir i s'ha d'anar... A veure, és el que deia abans, tot depèn de l'ús abusiu o no de la figura. És a dir, si fos un fet puntual en el qual arribem que s'ha de pagar el mateix, perquè imagina't que l'òrgan gestor detrau el benefici industrial ja d'inici i ja diu no, és que li he de pagar sense això i coincideix amb nosaltres, i és un fet puntual, escolti'm, potser sí que es pot anar per aquesta economia processal i dir, bueno, pues oiga, ja que coincidimos i l'import no és el... Però quan és una manera, un modus d'operar ja establert, que no hi ha contracte i que cada mes et presenten la factura de la prestació d'aquell contracte, i a més contractes importants, és que primer, no pot haver bona fe del contractista, me da igual, perquè és que ja sap com funciona. I és que no funciona així, perquè a més nosaltres hem de salvar les nostres responsabilitats. Perquè per molt que jo estic insistint, no és un acte de fiscalització, és un mer informe, tu ves i explica'l això i fes-li entendre, per exemple, en una via penal. No us vull espantar ni molt menys. El que vull és que sigueu curosos i que quan les situacions són abusives i ja es fan cròniques, hem d'anar amb ull. I que la nostra posició és la que és. A veure, jo tinc ja fa un any, ja no he sabut res més, ja alguna vegada respiraran. Un servei essencial a l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, és l'allotjament al sense llar, la gent sense llar o famílies sense llar i tal. I és un servei que tenim de molt import, molts imports, i que és contractar pensions per ficar la gent sense llar o les famílies. Què passa? Per motius X de l'òrgan gestor, que mala planificació, el que sigui, també és veritat que ha complicat molt la situació aquesta contractual, que no hi hagi hagut Tribunal de Resolució de Contractes català, que ha estat un any sense president, amb el qual no hi ha hagut sentències en aquest sentit i s'han paralitzat molts procediments. Bé, pel motiu que sigui, aquell procediment acaba el contracte, acaben totes les continuïtats possibles que s'han pogut fer i entra en via de fet. Només un mes de contracte, una factura d'un mes, és 1 milió d'euros. I omissió de fiscalització. Me la passen a mi, omissió de fiscalització, no hi ha contracte. I em comencen a dir que hi ha molt bona fe. Però per mi és bona fe, però per mi és nul·litat de ple dret i vostè ha d'anar a revisió d'ofici. I aquí està el meu informe. I de veritat que entenc el servei, que és essencial, que no estem parlant de la fira a la patata, de muntar la fira a la patata, però jo com a interventora només puc apreciar la nul·litat de ple dret, perquè els motius pels quals no han arribat a tenir una licitació a temps és per culpa de l'òrgan gestor. I l'empresa ja sabia que no arribaven. I se li ha acabat la possibilitat inclús de continuïtat, home, per l'amor de Déu. Però... aquesta és la meva manera, és el meu criteri. I, òbviament, podeu tenir un criteri de dir que això potser no és tant, i aquí concorreix molt bona fe. Ara, l'únic que estigui molt ben justificat. Que estigui molt ben justificat. Possibles conclusions sobre el pronunciament de la intervenció i la possibilitat i conveniència de revisió dels actes. A veure, si la contractació irregular té origen en els incompliments normatius que suposen nul·litat de ple dret, només hi ha la possibilitat d'apreciar l'inici de la tramitació d'un procediment de revisió d'ofici per causa de nul·litat, és a dir, quan s'ha prescindit total i absolutament del procediment. Quan és reiterat, hi ha ordre verbal, jo, la meva opinió és que això és nul de ple dret i s'hauria d'iniciar el procediment de revisió d'ofici. Tenint en compte la diferència entre l'acte de fiscalització i l'emissió d'un informe,
acudir a la vía de la economía procesal para justificar no anar a la vía de revisión de ofici, home, no sé, per això us explicava la diferencia entre una cosa y la otra. ¿Vale? Recordem que el informe de omissió de fiscalización no tiene carácter fiscal, insisteixo molt, es un mer informe, per tant, s'ha d'incorporar como un elemento de judici més a l'expedient que ha iniciat l'òrgan competent, que acabará decidint sobre la irregularidad contractual, independent de si convalida l'acta de fiscalització o no, es que haurà de solventar aquella irregularidad. I, sobretot, de cara a que nosaltres no en sabem tant com un assessor jurídic o un secretari, cal l'informe del secretari de la corporació o qui el substitueixi, si és l'assessoria jurídica, sobretot, perquè és el que, en teoria, té més coneixement sobre els procediments de revisió. Vale. El acuerdo, ¿cómo acaba això? Pues el acuerdo favorable del presidente del Pleno de la Junta de Gobierno local no eximirà de las exigencias de responsabilidades a que en su caso hubiera lugar. Vale. Responsabilitats, molt bé. La primera, ja hem dit que encara no s'havia regulat la figura de la omissió de fiscalització en l'àmbit local pel reglament 424, que ja la llei de transparència de 2013 ja preveia infracció molt greu. Sí, molt bé. Us recomano, que ara no us he posat, però hi ha un informe del Tribunal de Cuentas analitzant l'aplicació de la llei de transparència i arriba a la conclusió de que no s'ha aplicat mai aquest article. És impossible. Fàcticament és impossible en via local. Per què? Perquè l'alt càrrec que suposa això és el mateix que s'ha d'obrir al procediment disciplinari, que és l'alcalde. Amb la qual cosa, no hi ha ni un. Clar. O sigui, és inaplicable. Per tant, ens cobrim la boca. Ui, la llei de transparència, infracció molt greu. I què? També seria d'aplicació l'article 36.1 de la llei de règim jurídic del sector públic, el de l'exigència de responsabilitat patrimonial de les autoritats i personal dels serveis d'administracions públiques, i dintre de l'àmbit contractual, que tornem a dir que és l'àmbit més important per nosaltres, efectes d'irregularitats i omissions, la responsabilitat de les autoritats i del personal del servei de les administracions públiques, que ens remet a la pròpia llei 40, i hi ha responsabilitat possible, responsabilitat disciplinària. Hi ha un article específic a la llei de contractes per exigir responsabilitat, però bé. Jo no he vist mai obrir cap procediment d'aquests. Sí? Tu? Dic, ostres, explica'ns. No. Després. Després. Però clar, pensa que l'article 28 diu, vostè per fer el seu informe ha de fer tot això, i no esmenta en cap moment l'informe del secretari, que si el podríem demanar, el que passa és que com òrgan expert, oi, perdoneu, se m'ha anat l'aigua, perdó. Com a òrgan expert en l'àmbit substantiu de la contractació irregular o de la nul·litat, s'ha de pronunciar a posteriori perquè pot ser que opini diferent a nosaltres. I com el nostre informe és un element més perquè conformar la voluntat de l'òrgan gestor, el del secretari pesarà el mateix. És a dir, si jo dic, oiga, nul·litat de pleno derecho, però el secretari diu, no, no, anul·labilitat, jo què sé. Doncs és que estem en igualtat de posició, en teoria. I l'òrgan gestor, doncs, que decideixi. Perquè una consulta, llavors, les que aproven l'alcalde, només podien ser desanul·lables, no entenem? No. No, no, no. És que no estem parlant de convalidar la despesa, estem parlant de convalidar l'omissió de la fiscalització, Però, clar, l'alcalde només pot aprovar l'element adquirit, llavors, si és nul·la... No, 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 uf, no, no, no. No, no, no és això, no. Sí. Quan l'alcalde accepta l'omissió i decideix continuar el procediment, sí. Està delegat a aprovar la junta de govern, i sigui, s'ha d'aprovar la despesa, i havia de fer informe de fiscalització, no? No, per què? Perquè ja s'ha omitit, ja s'ha fet. Es convalida.
És que és el que s'està convalidant, no és la despesa, és el que us estic dient. S'està convalidant l'acte de fiscalització. Llavors, autoritzarà i disposarà, ja no, home, òbviament, ja no torna. És que nosaltres ja està previst aquest tràmit per això. El que passa que no pots aplicar una despesa al pressupost si prèviament no passa per totes les fases comptables. Clar. Has d'autoritzar i disposar perquè és comptabilitat pública. No, ja. Vale. Llavors, important això, l'omissió de fiscalització, diu l'article 28, que també s'incluirà en els apartats 6 i 7 de l'article 15 del reglament de control. És a dir, s'ha de donar compte al ple en ocasió del retiment de comptes de la liquidació del pressupost i s'ha de remetre al Tribunal de Comptes, bueno, en aquest cas al Sindicatura de Comptes, un cop informat al ple de l'entitat local en ocasió del compte general. És a dir, de totes les omissions s'ha de donar compte al ple. I, a més, s'ha d'indicar el sentit de com s'ha resolt aquesta omissió. No? Sí, d'acord amb el que ha dit l'interventor o no. A veure, què més? Bueno, esto ja no cal perquè és més sobre el mateix. Aquí tenia un esquema del que jo he cregut, és tornar a lo mateix, l'únic és que a efectes meus, us ho he posat, que si nosaltres fem omissió de fiscalització, ¿vale? I resulta que l'òrgan gestor diu, no, no, quita, quita, jo aprovo un rec, ¿vale? Que podria ser, jo acabo aprovant un reconeixement extrajudicial de crèdit. Home, per mi això seria un reparament. Si hem fet tot això i l'òrgan gestor se'ns treu de sobre i diu, no, no, escolta, jo, tu em diràs el que vulguis, però jo et torno a presentar un reconeixement extrajudicial de crèdit, pues això hauria de reparar-se. ¿Vale? Ho trobo una mica desmesurat, però bueno, que ho sapigueu que, clar, no és el procediment adequat per convalidar la omissió de fiscalització. Digue'm. Sí, ara mirem el que diu la sindicatura, sí. Però jo per mi la sindicatura i el Tribunal de Cuentas s'han quedat a mitges perquè no resolen. Però a veure, ho estan dient, està clar. Ara ho veurem, sí. Diu, jo és el que deia, o sigui, si el plenari acorda dotar la partida per iniciar, que nosaltres puguem dir que hi ha crèdit suficient adequat per assumir aquella contractació regular, va? I convalidar l'omissió de fiscalització, ja és suficient. Però vam, ara veurem el que diu, aquí ho tenim, la sindicatura de comptes. ¿Vale? Fan un informe primer el Tribunal de Cuentas i després la sindicatura. En l'any 2019, Criseida, la sessió aquella la vam plantejar el 2019, no? Quan vam parlar de la sindicatura. En l'any 2009, des del col·legi, vam fer una sessió sobre reconeixements sobre els RECs, que també va estar l'Alfredo, però que per la pandèmia i tal la van acabar fent el 2020, crec. Però el 2019 ja es va plantejar i vam parlar amb la sindicatura, te'n recordes? I van dir que en aquell moment, 2019, no tenien opinió sobre el REC perquè estaven parlant amb el Tribunal de Cuentas perquè tots els SOCECs anaven a fer un procediment comú. ¿Vale? Igual. I d'aquí surt aquest. El Tribunal de Cuentas té el mateix, però jo us he agafat el que ha dit la sindicatura a partir de l'anàlisi dels reconeixements extrajudicials de crèdit del 2018. ¿Vale? I llavors diu, els òrgans competents haurien d'establir una regulació àmplia i clara dels supòsits excepcionals per quals es pogués utilitzar la figura del reconeixement extrajudicial de crèdit i revisar la normativa aplicable en els termes que s'exposen a continuació. Que la utilització del REC es preservi exclusivament per les obligacions que en origen va ser indegudament adquirides en els exercicis anteriors i donin lloc a supòsits de nul·litat de ple dret amb independència que s'hagués instat o no la revisió d'ofici dels actes dictats amb incompliments de la normativa. I això ho diu la sindicatura.
que la tramitació del procediment abans que la intervenció emeti l'informe corresponent als termes previstos a l'article 28.2e, lo de l'economia processal, s'hagi d'incorporar un informe justificatiu de l'òrgan gestor sobre les causes que l'han generat i també un informe jurídic del secretari o secretària. O sigui, aquí la sindicatura ja està veient la necessitat de que l'òrgan jurídic d'assessorament emeti informe, perquè, clar, òbviament que és important. Que en la tramitació de l'expedient s'estableixi el procediment per instar les mesures pertinents per a l'exigència de responsabilitats a les autoritats en el marc de la llei de transparència. Bé, això, el propi Tribunal de Cuentas ja us he dit que ha analitzat i no s'ha aplicat mai. Mentre no hi hagi un canvi normatiu, caldria que tots els ens regulessin les seves bases d'execució del pressupost o en altres disposicions reglamentàries els procediments d'aprovació dels expedients REC. La designació del ple com a màxim òrgan competent per l'aprovació dels expedients del REC sense que es pugui delegar o desconcentrar per raó de la matèria. Un informe elaborat per l'òrgan gestor sobre les causes que han generat el REC. Això ja ho demana el 28. Un informe del secretari o secretària amb el seu pronunciament sobre la procedència d'instar la revisió d'ofici. Si l'interventor o interventora, tot i tenir en compte el que preveu l'article 110, que eren els límits que ens parlava abans l'Alfredo, aprecia la possibilitat i conveniència d'instar la revisió d'ofici dels actes, haurà de fer l'informe previst a l'article 28 de manera que reflecteixi les valoracions sobre l'aplicació de l'enriquiment injust al caràcter recurrent o el perjudici a l'interès públic. Bé, jo què voleu que us digui? Està molt bé que digui que a les bases d'execució s'ha de regular, perquè això ens dona a nosaltres seguretat. Si les bases d'execució ens estan regulant i ens diu que s'aprovi per el plenari, per el no sé què, doncs al plenari que ens anem. Perfecte, això ho veig molt bé. Que sigui el màxim òrgan en el plenari, òbviament, perquè són despeses no previstes en exercici corrent i el que aprova els crèdits inicials és el plenari i, per tant, si es modifiquen i s'aplicaran despeses no previstes, ha de ser el plenari qui ho autoritzi. Efectivament. Informe de secretari, i tant. Ara, todo esto del artículo 110 y otra vez el enriquecimiento injusto, que ya hem vist que és una... i que al final l'únic que és per convalidar l'acte d'intervenció, però no convalidar la despesa, perquè ens falta l'acte, el procediment substancial, doncs bé, què voleu que us digui? No pot haver un pagament d'una factura o d'una indemnització per contractació irregular si prèviament no s'ha fet el procediment corresponent, o revisió d'ofici, o convalidació de l'anul·labilitat, o responsabilitat patrimonial, o responsabilitat de lo que sea. Però ha d'haver aquesta part de procediment substancial que reconegui aquell import d'indemnització. I aquí, ara ja acabem. Només em queda aquesta sentència que ja ha fet referència l'Alfredo i que jo us vull traslladar perquè és molt important, perquè en l'àmbit judicial ja comencen a entendre el que suposa l'omissió de fiscalització i això ve de quan la delegació de govern impugna l'aprovació de reconeixements extrajudicials de crèdit d'un ajuntament de la província de Barcelona, se'n va al jutjat i el jutjat, en el sentit de la sentència que ha fet abans al·lusió l'Alfredo de la de Oviedo, que diu, oiga, el reconeixement extrajudicial jamás pot convalidar un acte nul, no pot, perquè és un procediment reglamentari financer, el jutjat de lo contenciós administratiu de Barcelona li dona la raó a la delegació del govern i diu, efectivament, això ha d'anar per revisió d'ofici, això s'impugna per l'Ajuntament i arriba al TSJ. I el TSJ, en sentència que aquí teniu referenciada, diu, val a dir que el principi d'interdicció de l'enriquiment sense causa no pot ser considerat com a un títol en si mateix. És a dir, el principi d'enriquiment injust, que és en el que s'està basant la sindicatura de comptes i es basava fins ara el REC, et diu que és un principi de segona categoria, que no és res en si mateix aquest principi.
Es tracta d'una formulació que s'integra en el mateix principi de responsabilitat per danys vinculats a l'administració, que el perjudicat no té el deure jurídic de suportar i el seu reconeixement en un cas concret queda sotmès a un procediment i una resolució formals en els termes d'allò establert en les lleis 39 i 40. És a dir, aquell principi està vinculat a un procediment legal, normalment de revisió dels actes nuls. En definitiva, no resulta admissible que una situació de contractació per la via de fets sigui resolta sense més a partir d'una drecera jurídica com ara l'anomenat reconeixement extrajudicial de crèdits, si això es limita a la simple aprovació de la factura presentada pel contractista. És que és evident, és que és evident. Per tant, l'anomenat reconeixement extrajudicial de crèdit no queda configurat com un procediment autònom que permeti resoldre sense més una situació irregular amb la mera invocació del principi d'interdicció de l'enriquiment injust sense més tràmits que l'aprovació de la factura. Una situació d'aquestes característiques s'ha de canalitzar necessàriament mitjançant una acció o un conjunt d'accions, això és, mitjançant una llera procedimental específica, ja sigui a instància de part ja d'ofici. L'informe de l'interventor previst a l'article 28 del Real Decret 4 pot ser la base d'aquest procediment, però no el pot substituir. Aquí està la clau. Iniciarà, però mai substituirà el procediment legalment establert per arribar a aquella indemnització per una contractació irregular o una despesa irregular. Haurem de fer el procediment que toqui. Cal reiterar, en tot cas, cal formalitzar les actuacions sobre la base del corresponent o corresponents procediments i resolucions administratives. La identificació de la llera processal adient, o sigui, quin procediment farem servir per pagar al contractista, depèn de les circumstàncies del cas, que poden ser molt variades. Pot ser adient qualsevol dels procediments previstos per a la revisió dels actes administratius, però també els establerts per a la determinació de responsabilitat de les autoritats i funcionaris o de la responsabilitat patrimonial front a tercers. Ja sigui d'ofici o instància d'interessats, doncs el dret d'indemnització ha de ser específicament reconegut per un títol jurídic sense el qual no és viable el pagament. Ja està. I us he de dir que agafa i totes les despeses que s'han aprovat mitjançant aquell REC d'aquell ajuntament que ha anat a aquesta sentència, les remet al Tribunal de Cuentas per responsabilitat comptable, al propi TSJ. Per tant, ojo. Ojo perquè el TSJ de Catalunya ja està dient esto no es pot aprovar així i esto pot ser causa de responsabilitat comptable, que vagi al Tribunal de Cuentas. I per una altra banda tenim el Tribunal de Cuentas que està obrint diligències a un interventor per aprovar despesa i factures per un REC. O sigui que està tot cojonudo, però a l'hora de la veritat, a l'hora de veritat, ojo, i que tot esté ben justificat. I això, quan diu el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a l'informe d'omissió de fiscalització no pot ser el mitjà de convalidar la despesa, òbviament, ens convalida la manca de pressupost, la legislació pressupostària financera, aquella irregularitat, però no ens convalida la irregularitat substantiva de l'acte administratiu que estem tractant. No ens convalida la manca d'aplicació de la llei de contractes, no ens convalida la manca d'aplicació de la llei de subvencions, no ens convalida la manca d'aplicació de l'EBEP o de la despesa que es tracti. Ens queda, d'aquella doble vessant, només ens convalida una part, però no la més important. I de la que entenen, de moment, perquè la nostra part no l'entén ningú, excepte nosaltres. Precisament queda descolgada i despenjada la part de les que entenen els tribunals contenciosos, que entenen, en fi, i fins aquí. Algú m'ha aixecat la mà, oi que sí? Sí, digue'm. No, tu? No, no has sigut tu? No, jo l'he aixecat. Jo és que m'he fet un lío, però, o sigui, en resum, el reconeixement extrajudicial com a expedient té cabuda, però quan prèviament has fet un altre expedient, t'està dient has d'indemnitzar o has de pagar.
te está dient que el reconeixement extrajudicial en si no és res. No, en si no és res, però serà la conseqüència d'una... O sigui, el que hauria de passar aquí, el que hauria de passar aquí és... Hem fet informe d'omissió, diem, oiga, nulidad de pleno derecho, llavors l'òrgan competent hauria de resoldre convalidar l'omissió de fiscalització, el primer, ens dona la raó, escolti'm, això no s'ha fiscalitzat, convalido aquest acte omitit, que és la fiscalització, i de forma seguida, en el mateix acord, inicia el tràmit de revisió d'ofici. Sí. O sigui, aquí no ens està fent entrar d'alguna manera en aquest àmbit substancial de l'expedient, és a dir, jo entenc tot el tema que més pressupostari, financer, però després quan aquí en la patata és aquest àmbit substancial d'alguna manera, que ens està dient que al final és com si nosaltres haguéssim d'acabar valorant si hi ha un lligat o no, etcètera. Sí. Sí, sí, no. És que ho has de valorar. És que ho has de valorar. Sí, tens que valorar la irregularitat i llavors has de dir què és el que et sembla a tu, si és nul o no. I si acabéssim dient economia processal, perquè al final anirem a parar el mateix... Pots dir-ho, pots dir-ho. No podria, per tant, aquest informe d'omissió després ja directament a un reconeixement extrajudicial perquè no s'ho diem. No procediria a la revisió d'ofici en base al nostre informe? És que queda coix, és que no està ben solventat. En teoria es pot fer això. I si tu ho trobes com a interventora bé, doncs endavant. Però no és el correcte. És que no et pot resoldre, el que t'estic dient és que no pot resoldre un reglament financer, com és el reglament de control intern, que resol la seva part de la seva legalitat, no et pot resoldre l'altra legalitat. I t'ho està intentant fer. Això, que és igual pel Consell, per l'administració de l'Estat, hi ha una diferència molt important. Que és que qui aprova és el Consell de Ministres, la convalidació. I el Consell de Ministres pot aprovar lleis, normes amb rang de llei, m'entens? I, a més, són fets puntuals. El problema de tot això ens ve, sobretot, per això ha arribat als tribunals, i el problema de tot això és quan hi ha l'abús de la figura. O sigui, si en un cas puntual tu agafes només el 28, i dius, oiga, economia processal, jo com a interventora crec que sí, no hace falta la revisió d'ofici, i no es fa res més, doncs bueno, es convalida l'acte de fiscalització i allà ho maten tot. El problema és quan això, sobretot, no estarà ben fet fent-ho així, però bueno, no passaria, no seria massa significatiu. El problema és quan és reiterat i abusiu, que hi ha ajuntaments que porten anys sense contractar determinats serveis, o els porten en continuïtats eternes. Leonor, quants anys, per exemple, digue'm un exemple. No fotis. I per què creus tu que passa això? Bé, és que abans ho hem comentat, clar, això comença a ser un problema fa 3 o 4, no, més, no? 5 anys, que comença aquesta contractació irregular massiva en alguns ajuntaments per la manca de personal, perquè és més farragosa la llei de contractes, perquè... Sí. Que ara ens han anul·lat una adjudicació, imagina't que ja portàvem, no sé, 5 o 6 anys sense contracte, amb continuïtat. I ara... És que clar. Tenim a la sort, també.
Clar, és que... Bueno, us he de dir que quan el Tribunal Superior de Justícia, aquest Ajuntament, ho envia, ai, perdoneu, ho envia tot al Tribunal de Cuentas, excepte a l'interventor que havia reparat la despesa. Vale? Tots els altres, venga. I, a veure, per experiències passades, ens va començar amb els fraccionaments dels menors, bueno, en recordeu-vos que fa 20 anys però tothom feia menors, no? I arriba un moment que cau la sentència Gürtel, que és basat tota en menors i negociats, sense publicitat. I dels de fer tothom menors, el fraccionament ser un delicte dels, de, dels contractes. No sé, clar, no sé. Una contractació en la que hi ha la llei de contractes, que la contractació és d'àmbit europeu amb uns principis molt clars, uns principis bàsics de publicitat, concurrència, principi d'igualtat, principi d'economia, que te'ls saltes i que s'està convalidant la despesa sense aquests procediments, sense complir aquests principis de forma tan... I a sobre fent servir figures reglamentàries menors, home, i l'interventor, a més, ha de donar validesa a tot això quan és tan abusiu, home. Sí. 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 És omissió de la... Esclar, perquè tocaria fer un procediment obert i llavors és prescindint total o absolutament el procediment perquè estan fotent un procediment que no és el correcte. De totes maneres, els menors han d'anar a control financer, obligatòriament, les despeses exemptes, i allà s'ha d'informar sobre els fraccionaments, també. En un reparament. No. Clar. L'acte... Sí, la discrepància, el reparament, quan sorgeix la discrepància, tu estàs salvant la teva responsabilitat comptable. I l'estàs traslladant a l'altre, de dir, escolti'm, aquí això no ho pot fer. I si l'altre diu que pot fer-ho perfectament, perquè no preval, a més ho diu el reglament de control intern, l'opinió de l'interventor no preval sobre l'òrgan gestor. Si l'òrgan gestor considera que jo estic equivocada, doncs, escolta'm, justifiqui i aixequi el reparament. Hi ha un cas que és, li diuen el cas de reparos, que és un cas de corrupció que, de Canàries, no sé si del municipi de la Laguna, que ha arribat fins al Suprem, que ara s'està substanciant, ¿vale? I li diuen el cas Reparos. ¿Vale? I hi ha un auto del Tribunal Suprem, de la, del Marchena, famós Marchena, de l'àmbit penal, que ve a dir que aixecar un reparament de l'interventor en cap cas suposa prevaricar per l'òrgan gestor. Això és important. ¿Vale? Perquè sempre es té la idea de que quan un òrgan gestor, bueno, l'alcalde, ¿vale? L'alcalde perquè és indelegable, aixeca un reparament pot prevaricar perquè va en contra... No, 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 no. A més està l'auto del Tribunal Suprem, que diu no, perquè s'admet la discrepància jurídica. En el moment que hi ha una discrepància jurídica, que jo opino una cosa, però l'òrgan gestor justificadament opina una altra, no hi ha prevaricació. Exacte. En aquest cas, l'interventor li posa un reparament, no me'n recordo per quin servei, per quina despesa, l'alcaldia demana un dictamen jurídic extern a un bufet d'advocats i el Suprem diu no, no, escolti'm, és que està fonamentat, l'alcalde està fonamentat l'aixecament del reparament amb, una, amb tota una d'això jurídica diferent de l'interventor, però que és possible. Clar, hi ha contradicció. En el moment que hi ha contradicció jurídica no hi ha problema. També ho dic de cara a l'òrgan gestor, de que, escolti'm, és que, clar, nosaltres som òrgan de control i hem de salvar la nostra responsabilitat al fer les funcions. Però això no vol dir que si no estan d'acord amb nosaltres, doncs, cony, cadascú que assumeixi la seva responsabilitat.
Bueno, ¿preguntas? No te veo. No, quería hacer sobre todo insistir en la idea de que el artículo 28 de TRAE es un ejemplo de mala técnica normativa. De que no se entiende por mucho esfuerzo que hagamos, y tú has hecho un gran esfuerzo, ¿no? Yo solo quería apuntar dos ideas más en esa misma línea, ¿no? La primera es fijaros que el 28E no habla expresamente de revisión de oficio. Habla de la posibilidad de conveniencia de revisión, punto. Y en la ley 39 hay diferentes procedimientos revisores. La revisión de oficio en sentido estricto, la declaración de lesividad, la revocación. Y cuando se habla del fundamento de la revisión, no dice que concurra una causa de nulidad de un derecho, sino dice que infracción del ordenamiento en conjunto. Es una primera cuestión que llama la atención, que es, cuando menos, un problema de técnica normativa, ¿no? Sí, sí. Y luego, la segunda cuestión que quería destacar, que tú ya lo has dicho, es cuando comienzo diciendo que el interventor tiene que hacer un informe sobre posibilidad y conveniencia. Claro, y tú has dicho correctamente. Entonces, es que los interventores no hacemos informes sobre posibilidad y conveniencia, sobre oportunidad, sino sobre legalidad. Sí. Pero yo lo completo desde otra perspectiva. Es que si estamos hablando de revisión de oficio, la procedencia de la revisión de oficio es obligación por ley de la administración. Es decir, si la administración cree que concurre una causa de nulidad de un derecho, tiene la obligación. O sea, sería como reglado, como un activo. No, es decir, el inicio por la administración, el procedimiento de revisión de oficio, ¿sí?, se puede iniciar de oficio o a solicitud de interesado. Uh-huh. En el caso de que se inicie a solicitud de interesado, excepto que concurran causas tasadas que permitan inadmitir la solicitud, la administración tiene la obligación de tramitar. Pero si lo inicia de oficio, la administración, si cree que concurren indicios suficientes de la nulidad del acto, no puede decidir irraciablemente inicio o no inicio, sino que tiene la obligación de iniciar el procedimiento de revisión. Esto lo ha dicho el Tribunal Supremo. Pues entonces, tiene la obligación de iniciar el procedimiento de revisión, porque tiene la obligación de declarar la nulidad del acto. Es decir, la administración está obligada a purgar también el ordenamiento de nulidades y también sus actos. Por eso es que esto de posibilidad y conveniencia es sorprendente desde los dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la función que corresponde al interventor, pero también desde la naturaleza de la revisión de oficio y la obligación que tiene la administración de iniciar el procedimiento de revisión. Pero fíjate que es este apartado el que lo lía todo. Sí, sí. Y has visto la sindicatura, ¿no?, lo que viene a decir. Claro, es que si se interpreta en sentido literal de que hay posibilidad y conveniencia, es decir, oportunidad y no obligación de iniciar la revisión, yo creo que este precepto reglamentario es ilegal. Es contrario a la regulación de la revisión de oficio de la ley 39. Sí, sí, sí. Tal y como lo ha interpretado el Tribunal Supremo. Hay sentencias del Tribunal Supremo que expresamente dicen que la administración tiene la obligación de revisar, que no es graciable. Ya, pues todavía más, claro. Creo que había una... Sí, disculpa. A veure, imaginem-nos el cas que l'interventor analitza els antecedents i conclou que cal revisar d'ofici aquest. Sí. Per la impossibilitat de donar-li la volta a l'autoritat administrativa corresponent. Diem, l'informe d'omissió té el caràcter d'un informe més. Què fa l'interventor si el secretari informa favorablement aquella actuació i, per tant, tenim dues habilitats, a més a més, dues habilitats estatals, que informa un en un sentit i l'altre en un altre. Què passa amb aquesta obligació que té l'administració de purgar aquell acte que és nul, si més no, a visió del cercle d'interventor? Què es fa? Quina posició va fer l'interventor en aquest cas? Passarà la seva responsabilitat? No, l'interventor ja ha salvat la seva responsabilitat. Fent aquest informe. No és de fiscalització, però és informe i estem fent el que ens diu el reglament en la situació d'omissió. És a dir, no, l'únic és... La 429
No. Bueno, clar, això no és un delicte. Això es pot declarar la nulitat. Clar, això estamos en ámbito... No, el que has de fer, crec, que quan es comunica al Tribunal de Cuentas les omissions de fiscalització, has de comunicar quines s'han convalidat en contra del sentit de l'interventor. Clar, ja li estàs dient a l'òrgan de control extern de, oiga, estos tíos han hecho lo contrario de lo que yo estaba proponiendo. I et diria més, si això es dona constantment, tindries que dir que pot haver responsabilitat comptable. Perquè hi ha una imprudència manifesta de l'òrgan gestor. No, és que ja no torna a informar, ja no tornes a informar-ho. Clar. No, però no és que convalido l'acto, és que és el que estem dient, convalido l'acto de fiscalització, que no s'ha hecho, i empiezo el procedimiento sustantivo, que tendría que ser normalmente el de revisión de oficio, i a partir d'ahí se pagará la indemnización que corresponda. Si no el fan... Tu has fet el que has pogut fer, tu ja has fet el que tenies que fer. Llavors, li diràs al Tribunal de Cuentas que han resolt en contra del teu criteri, de moment. Ara, si això és continu, perquè pot ser una vegada, jo què sé, si això és continu, que podria ser, jo el que entenc d'entrada és que has de dir que pot haver responsabilitat comptable i li has de notificar al Tribunal de Cuentas que també t'ho demana. També et demana, oiga, pronúnciese si esto puede haber responsabilitat comptable. Pues sí. Perquè és una actitud imprudent. O sigui, la responsabilitat comptable demana 4 ítems i una d'elles és la imprudència manifesta, però ja lo tienes. Clar, l'estàs avisant i està passant de ti. Igualment pagues. I llavors ja no sé on està la línia de dir, le meto un reparo. Clar, és que està hasta donde està, legislado y regulado. Està hasta donde està. I si a sobre hi ha un informe de l'antifrau que diu que hi ha un fraccionament de contracte, que és... No, bueno, aquí estamos en otro supuesto, joder. No, hombre, no, però... Es poden donar la realitat? A veure. Però clar, és que molts ajuntaments no volen començar aquesta revisió. I es neguen i es neguen. Però paga. A veure, és que clar, si es nega... A veure, una cosa és com està passant a l'Ajuntament de Barcelona, que és que nosaltres diem revisió d'ofici, d'acord? Els interventors diem, escolti'm, això és nul de ple dret, ha d'anar a revisió d'ofici. I a més li diem, i no es pagui el benefici industrial. I llavors l'Ajuntament està entenent d'allò que us ha parlat abans l'Alfredo, que apliquen ells directament els límits del 110 i entenen que no s'ha d'iniciar el procediment de revisió perquè concorreixen un dels límits, normalment la bona fe, o el que sigui. Però estan... pagant una indemnització, o sigui, s'està solventant dins del que entén l'assessoria jurídica i l'òrgan competent que permet la llei de procediment administratiu. Clar, està tot dins de la legalitat. Quan ja estem parlant d'il·legalitats, ho hauríem de veure, no m'atreveixo a dir-vos, potser hem d'anar un pas més i potser s'ha de fer ús de l'article 5. Clar, o sigui, ho hauríem d'analitzar. Per regla general, els abusos, millor posar-los de manifest que no assumir-los l'interventor. Això està clar. Clar.
Sí, però per això et deia que potser és gradual, potser d'inici, el primer cop que em passa o el segon cop que em passa, jo ja dic, escolti, que aquí pot haver responsabilitat comptable i si continua fent-se i això continua sent un no parar de tots els procediments, doncs, potser sí que s'ha de pensar, li hauríem de consultar un penalista. Perquè jo no sóc experta en dret penal, però sí, potser s'hauria de consultar, de dir, escolti'm, això podria ser constitutiu de delicte? Clar. És que la situació és la que és. Està molt poc regulat, amb una tècnica totalment deficitària, i nosaltres tenim les funcions que tenim. I estem en una posició molt, molt complicada, a vegades. Llavors, tot això, estem parlant de vies administratives, de dintre de l'Ajuntament, del contenciós, patatín. Però quan entrem en vies penals, que espero que cap de vosaltres esteu, però per desgràcia a vegades passa, a sobre en tenen menys, perquè la via penal va als fàctics, als fets. I llavors pot dir, escolti'm, com és que vostè com a interventor ha estat... Per això la vostra companya quan deia, és que jo m'ho crec lo de la bona fe, bueno, hasta qué punto? Perquè després et faran responsable. Clar, per això ho dic, ojo, mesura, tranquil·litat, però bueno, una mica equilibrant-ho tot, eh? Equilibrant-ho tot. Quan algú és molt abusiu, i està allà fora, pues s'ha d'anar amb ull. ¿Vale? No s'ha de convalidar l'omissió de fiscalització, però l'acord, en vez de dir iniciar la revisió d'ofici, diria convalidar l'acte en base a l'article 58, crec que és de la llei de procediment o alguna cosa així, no? Sí. I tirar endavant. Es fa un reconeixement de l'obligació. Exacte. No, mantindries potser, això es pot... Mantindries, com que no has anul·lat la comptabilització prèvia, diguem, provisional, doncs es podria mantenir. Sense anar res. Sense anar res. Tires endavant. Convalides la despesa i tires endavant. El que és convalidable, que quan s'ha omitit l'omissió de fiscalització, per exemple, hi ha pocs casos, però el típic cas és el que s'ha omitit la recepció material. S'ha fet tot, però han recepcionat, jo què sé, alguna cosa, però no han cridat a l'interventor. I arriba la factura i tu dius, ostres, no han fet la recepció material amb mi. Això és convalidable, perquè si et demostren que allò ha arribat, que està fet i que és tal, doncs simplement és que ha faltat l'interventor, però no és substancial, perquè tot s'ha fet correcte. Això seria convalidable. Per tant, omissió de la funció de fiscalització, que es convalida aquesta omissió, i de forma automàtica, en el segon apartat de l'acord, convalidar la despesa, perquè és que no passa res, i es paga i punto. El problema el tenim amb les nul·litats de ple drets. No podem fer a través d'aquests procediments que només cobreixen la vessant financera de la despesa anar convalidant actes irregulars. Actes nuls, perdoneu. Sí, però si no te l'aproven, què fas? Si no, perquè tens un secretari que considera que no és nul, pel que sigui, motivadament, no dic que s'ho inventi, però...
el teu informe és un element més del judici que ha d'adoptar el... Sí, però de la interpretació del 22 de gener sembla com si per l'economia processal no convingués a la revisió de crisi i poguessis no iniciar la revisió. Només el 22 de gener, almenys com jo l'he interpretat, que m'ha costat molt, és el que us he dit, el que jo interpreto és que has d'anar a la revisió d'ofici igualment quan tu, com a interventor, creus que s'ha de pagar 100, però en canvi l'òrgan gestor t'està proposant 125. Quan hi ha aquesta discrepància en l'import del que et proposa l'òrgan gestor i el que tu creus que s'ha de pagar, s'ha d'anar a la revisió de via d'ofici. No entra a l'economia processal. En la resta de casos, no. El que passa és que jo et dic, si... Com ens ha dit abans l'Alfredo, que hi havia la posició majoritària dels òrgans consultius, sobretot el de Catalunya, que quan hi ha una contractació irregular, una nul·litat, no hi ha benefici industrial, tu com a interventor, sempre el teu import ha de ser inferior al que et proposa l'òrgan de contractació, perquè li has de treure el benefici industrial, amb la qual cosa això ja et fa que tinguis que anar a revisió de via d'ofici. ¿Son frecuentes informes del interventor al hilo del 28E que digan que no es posible o no es conveniente acudir a la revisión de oficio mayoritaria? Sí. Es decir, el interventor en su informe dice, al amparo del 28E, estimo que... No es posible o no es conveniente acudir a la revisión de oficio. No, si no estaría eliminado, si la comisión estaría eliminado. Ja, però ell que ha sigut ponent de la comissió, el fet que dijiste una vegada, que da igual, no? Que si hay que ja buscaran la solució, la comissió. Y ese es uno de ellos, hay muchos más, ¿no? Yo creo que todos estos argumentos pueden ser fácilmente rebatidos. Es decir, el hecho de que tú tengas la amenaza de colapsar un órgano como consecuencia de que es absolutamente frecuente una práctica irregular, no tiene que eliminar la garantía. Lo que tienes que conseguir es que no haya la práctica irregular. Puede ser que tengas una cobertura legal, de la que os comentaba, para la continuidad de la prestación. Si no hay esa cobertura legal, lo que hay es una nulidad de pleno derecho. Y por eso os preguntaba, por pura curiosidad, si constatada la existencia de una nulidad de pleno derecho, constatada la nulidad de pleno derecho, si a pesar de que hay nulidad de pleno derecho, al amparo del 28E, el interventor en su informe escribe, no conviene acudir a la revisión de oficio. Si no es conveniente, al amparo de que cumplan los requisitos de precio de mercado, de la fe del contratista, en tanto que no hay reiteración manifiesta, sencillamente es un acto puntual y extraordinario, pues dos meses de consumo de un servicio que se ha licitado tarde. No, os lo digo porque eso pone todavía, da más énfasis a la crítica que os digo de que, en mi opinión, el 28E interpretado así es ilegal. Porque vosotros estáis actuando, no lo digo para asustar, estáis actuando con la cobertura normativa adecuada y es esa interpretación del 28E. Pero es que el 28E, así interpretado,
yo creo que es contrario a la regulación legal de la revisión. Pues, la compañera, la responsabilidad jurídica de los interventores a la condición de operar hasta 28.2e para poder utilizarlo para determinar que no es conveniente por razones de economía procesal y acudir a la vía de... El... Cuando manifiestamente pues no hay mala fe de los artistas, es evidente que es la administración que dice, sigue prestando el servicio en continuidad, si no es una de estas limitaciones que he dicho antes de continuidad de la práctica de prestación a paradas. Sí, pero lo que os quiero decir, nos entendemos, estamos en sintonía. Lo que quiero decir es que desde un punto de vista abstracto, riguroso, si concurre una causa de nulidad del pleno derecho, esa tiene que ser declarada obligatoriamente. Esos criterios que tú aludes y que pueden encontrar amparo en la literalidad de la letra E son jurídicamente irrelevantes. Es irrelevante la buena o mala fe del contratista a los efectos de declarar la nulidad del contrato. Absolutamente irrelevante. No lo es en el 28E. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, es ilegal. Porque es contrario a la regulación legal de la revisión de oficio. Nos hacemos un flaco favor a los interventores dándoles el 28.2e para poder justificar que claro, por economía procesal efectivamente, no aplica, bueno, no aplica. Puede resultar conveniente aplicar la ley de la revisión de oficio y nos dejan. Pues, es que sí, entre, para descargar responsabilidades. Sí. Entre mis múltiples personalidades no está la de ser interventor. Si yo fuera interventor estaría profundamente indignado con el 28 en 2. Ahora no, pero para eso heu d'anar amb cuidado. Heu d'anar amb cuidado. Però ningú està fent servir la via de revisió d'ofici perquè s'estan agafant el 28.2. Exacte. Ja, i passa tot i es basa amb l'interventor. I us estic avisant que el TSJ de Catalunya ja va per aquesta via i ja està dient, escolti'm, l'omissió de fiscalització, aquest expedient inicia, però en cap cas pot finalitzar perquè s'ha d'obrir un expedient substantiu i et dona tres possibilitats, revisió d'ofici, responsabilitat patrimonial o responsabilitat de les autoritats. I si ja ho està dient el TSJ, i ara està recorregut al Suprem i estem a l'espera a veure què diu el Suprem, ojo, simplement que sigueu cuidadosos amb això. Però tu has de fer el teu informe. I que si es col·lapsa la comissió jurídica assessora o no, tu creus que tu has de tenir en compte com a interventor? Però jo t'estic dient la que està fent ja la justícia. Per això et dic compte. O sigui, cadascú que faci el que cregui convenient, òbviament, i faltaria més. Però jo t'estic dient el que ja està fent la justícia. Tiene delante algunos datos mínimos, costes directos, indirectos, o no lo puede hacer. Pues tienes que pedir un informe. Sí. ¿Usted cree que los técnicos del ayuntamiento están para hacer esa ley? Hombre, yo sí, claro, depende del ayuntamiento, pero lo tendrían que hacer. Y si no, en el informe pones que se tiene que traer el beneficio industrial y que lo calculen, claro. I això ho té que assumir l'interventor? I en els perits encara més, perquè estàs tu i ja estàs tu. Estàs tu solito haciendo tareas de técnico, de interventor y de secretario. Sí, ja. I tens un termini per emetre el teu informe de 10 dies o 5 segons del cas. Sí. Sí. Sí, clar, després, i a més és el que jo us deia abans, segons anem caminant, anem baixant a la pràctica i anem aplicant això, hi ha coses que van variant i que...
no us puc dir res més. Que sigueu prudents i ja està. ¿Vale? Gràcies. Merci.